Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Estamos contentos por estar una vez más. Aleluya. Sean todos bienvenidos, tanto los hermanos que están presentes como también los hermanos que están conectados a través de las transmisiones. Dios les bendiga. Aleluya. En el libro de Santiago, el capítulo 1, el versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aleluya. Queremos caminar en su luz. Aleluya. Él es la luz. Gloria al Señor. Nuestra hermana Noelia. Aleluya. Caminar en la luz de la palabra que me dio.
Aleluya, gloria al Señor, hay que caminar en su luz, y su palabra es luz. Dios es el Padre de las luces. Nuestro hermano Mauricio, gloria al Señor, unas palabras de oración, gloria al Señor, aleluya. Dios le bendiga, vamos a orar al Señor. Señor, te damos la gracia en esta tarde porque podemos estar reunidos, Señor, nos reunimos en el nombre de Jesucristo, te pido que nos des de tu palabra, Señor, que podamos ser libertados, Señor, en toda manera, Señor, en nuestras mentes, en nuestro corazón, Señor, y que podamos, Señor, cantar de tus victorias, Señor. Señor, que tu palabra, Señor, a medida, Señor, que la recibamos y la creamos, Señor, sea de bendición y que podamos hacer de testimonio, Señor, donde quiera que vayamos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, los que están en las transmisiones, que puedan ser bendecidos, Señor. Padre, que podamos cantar la victoria, Señor, de este tiempo final, Señor, cumpliendo cada escritura, Señor. Padre, gracias por nuestros hermanos que han viajado, todo el esfuerzo, Señor. Padre, y que tu nombre sea honrado en toda manera. Señor, te lo pedimos creyendo en ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Tengo un hambre profundo, intenso, dentro de mi ser. Aleluya. Dios prometió en su palabra hacernos íntegros. Aleluya. Pues el tiempo ha llegado para esta porción del cielo. Que venga a cumplimiento la tremenda victoria en el divino amor. Aleluya. Gloria al Señor. Hacernos íntegros, pues
estaré en un lugar secreto, cerrando las puertas, cerrando la puerta detrás de mí, la fiesta de pan sin levadura. Guardaré en sus heridas y espero un encuentro con Jehová Jiré. Esa mamba, aleluya, gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, un momento. Aleluya. Nuestra hermana Blanca me tiene un cántico. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, no tengas temor de ellos. Aleluya.
Aleluya. Gloria al Señor. Nuestro hermano Víctor. Aleluya. La batalla final. Aleluya. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Hoy, igual como en los días de ser, podemos luchar y vencer. Mas Dios nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el plan del ataque del dragón. Hoy, igual como en los días de ser, podemos luchar y vencer. Como en el tiempo de José, el volar es como en el tiempo de José, el Jordán estaba desbordándose, y Dios le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave no eran los levitas, era el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero. Siete truenos han emitido voces, la trompeta.
Aleluya, poniendo fin al Edén de Satanás. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Nuestro hermano Randy. Aleluya. Tiene un párrafo el mensaje. Dios le bendiga, hermanos. En el mensaje, el cuarto sello, el párrafo 314, dice: entonces él tiene escrito vida, cabalgando sobre un caballo blanco. Y acá está un hombre con tres poderes mezclados, llamado muerte, juntando sus súbditos terrenales. Y Cristo está juntando sus súbditos que son nacidos del cielo, santos. Este tiene escrito muerte, pero Cristo tiene escrito vida. Los que viven con él vienen también sobre caballos blancos y son llamados los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y son fieles a la palabra. Me gusta eso, llamados, escogidos y fieles a la palabra, por su escogencia, bien estimulados con vino nuevo y aceite, cabalgando, bajando para encontrarlo. Dios le bendiga. Aleluya. Gloria al Señor. Nuestro hermano Dante. Aleluya. Toca trompeta en Sion. Date alarma a mi santo monte. Aleluya. Gloria al Señor. Lo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte al quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando. Volando, su nombre es el Verbo de Dios, descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, un reino incomovible.
toca trompeta en Sion, cada alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, cada alarma en mi santo monte. El Cordero ha revelado el quinto sello y vimos el pan para destruir a Israel. El dragón después del segundo aire se quedó en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él quedará un desierto a su lado. Más el ángel fuerte ha descendido con el hijo de redención en su mano. Él es el gran águila. Trompeta en Sion, la alarma en mi santo monte, porque día de tiniebla y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte al quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Toca trompeta en Sion, cada alarma en mi santo monte. El Cordero ha revelado el quinto sello y vimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo hay, por eso se ejercitó en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él quedará desierto asolado. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Viendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, oh, un rey inconmovible.
está volando. Su nombre es el verbo de Dios. Hace el ángel, ha descendido. Con el hilo de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel. Para vencer una vez más. Inconmovible. Tomen asiento, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Reino de la piedra cortada sin manos. Aleluya. Aleluya. Hermana Juanita, el séptimo sello nos ha revelado el misterio triple de su segunda venida. Aleluya. Gloria al Señor. Sobre toda la tierra, canta, oh hija de Sion, y da voces de júbilo, gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. El misterio triple, el injertado.
Señor nos ha revelado el misterio triple de su segunda venida. Es para leer. Canta, oh hija de Sion, mira voces de júbilo, gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti, hermosa provincia, el gozo. Salmo 115 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque, ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Aleluya. Gloria al Señor. Después de este cántico, recibimos la predicación de la palabra. Aleluya. Thank you.
misericordia, por tu verdad. Oh, Jehová.
sino a tu nombre da gloria. Sino a tu nombre da gloria. También han estado viajando. Dios los bendiga a todos y tenemos pues la alegría de poder juntarnos alrededor de nuestra necesidad, que es la palabra de Dios, y agradecidos por la provisión también de Dios en abundancia, su palabra. Aleluya. Entonces vamos a leer la Biblia en el libro de Apocalipsis. Dios lo bendiga también a todos nuestros hermanos que tengan la transmisión, que al juntar nuestra fe podamos entrar en una atmósfera tan sagrada donde podamos en nuestro corazón tener tanto interés en la verdad de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Dice desde el versículo: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios rey y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Rápidamente, una vez más, el capítulo 6, verso 1 y 2. Vi sellos y oí uno de Señor Jesús, gracias por este día que nos das. Tanto tiempo que nos has provisto, Señor, oportunidad aquí en nuestra jornada en la tierra de poder reunirnos alrededor, Señor, de las verdades de tu palabra y que podamos, Señor, entender cuánto nos ayudó tu palabra hasta aquí. Pero aún, Señor, al conocer las Escrituras entendemos que tu plan no es dejar algo inconcluso, sino llevarnos, Señor, a la real imagen de Jesucristo, a la real estatura del varón perfecto. Por lo tanto, Señor, que en nuestros corazones haya ese clamor donde tenemos cada uno de nosotros libertad de seguir, Señor, trayendo a escena en nuestra vida, en todo nuestro ser, Señor, lo que tú sabes que necesitamos. Gracias, Señor, en este momento por esta oportunidad. Con gran expectativa, Señor, vamos a tomar este tiempo para mirar en tu palabra, Señor, la verdad gloriosa que nos concedes ver, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias por todo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya. Bueno, estamos continuando mirando este tema de tomar el libro que Dios ha provisto. Ahora, nosotros entendemos que ese es el libro de redención, ¿no? Poco se entendía en qué consistía la obra del Evangelio. El plan de Dios era redención. Y este libro que vimos ahí en Apocalipsis capítulo 5
¿Cómo es que se le reveló no a todos, pero a Juan? Juan siendo un tipo de la novia, del tiempo del fin. Juan solamente es un tipo de aquellos que se irán en el rapto. No es el tipo de todos aquellos que estarán en el mensaje. Juan es el tipo de aquellos que van a irse en el rapto. Solo permítame leer algunas escrituras. Las citas con referente a Juan. Ese es Apocalipsis capítulo 4, parte 1. Hay bastante, pero solamente para dejar sentado esto, porque si no, no vamos a poner interés máximo al protagonismo en lo que vemos a Juan en el libro de Apocalipsis. Entonces, aquí en el párrafo 175 de Apocalipsis capítulo 4, parte 1, predicado el 31 de diciembre de 1960, 31 de diciembre de 1960, el Apocalipsis 4, parte 1, párrafo 175. Párrafo 175. ¿Por qué es que a Juan se le confió esto? Y todavía cuando murieron todos, son características claves, porque cuando Juan recibe el Apocalipsis, todos los apóstoles habían muerto ya. Él era el único que quedó vivo. Y Pablo hablaba de esa clave, los que vivimos hasta la venida del Señor. Y Jesús dijo, ¿qué? Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, cuando habló de Juan. Y a Juan se le reveló su venida. Entonces aquí Juan, en el párrafo 175, dice esto. Repito, Apocalipsis capítulo 4, parte 1, predicado el 31 de diciembre del 60. El párrafo 175 dice aquí, Juan en la isla de Patmos. Juan dice, un revelador para la iglesia. Él dice, ha sido un tipo de la iglesia, la cual es levantada a la gloria. O sea, no es un tipo nada más de los que nada más participan y por el camino se quedan. No, Juan no tipifica a ellos. Dice, un tipo de la iglesia que es levantada a la gloria, porque la voz le dijo, sube acá. Ustedes dirán, dice, ¿representó a la iglesia? El párrafo 176. A todo el que oye esta palabra, Juan lo representó. A todo aquel, dice, que oye esta palabra que él está predicando, Juan lo representó. Entonces dice, Juan fue representante de la sangre de Jesucristo, el testimonio de la palabra. Él fue un testigo del bautismo del Espíritu Santo, del compañerismo personal con Cristo. Entonces, él representó a toda la iglesia para que cada hombre, mujer o niño o niña que ha creído en Cristo y lo haya aceptado en base del mismo fundamento, él será llamado algún día, sube acá. Será arrebatado antes de la tribulación. Recuerde, el tiempo de la tribulación todavía, dicen, no ha comenzado. Entonces, y bueno, pues hay bastantes más escrituras que habla que la misma voz, pues que levantó a Juan, es la misma que va a traer la resurrección, es la misma que va a subir en el rapto a los creyentes. Entonces, con ese entendimiento, nos damos cuenta cómo es que el apóstol, el último apóstol al quedar aquí vivo en la tierra, él es llevado a la isla de Patmos. Y el profeta dice que Dios sí sabía para qué lo está llevando. Juan no entendía en ese tiempo. Pero Dios sí sabía ¿para qué está moviendo a Juan allá? Entonces dice, para mostrar la escena de todos aquellos que se irán en el rapto. Entonces, dice aquí que cuando Juan ve estas cosas, entonces en Apocalipsis 4 se da cuenta que después de las edades de la iglesia, Juan dice, el capítulo 4 de Apocalipsis, después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. 4:1. Y la voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces el profeta dice, ese mensaje solo era para Juan. Y eso habla solamente de los que van a irse en el rapto. Por eso cuando nosotros venimos a estudiar este libro es porque aceptamos el reto, aceptamos el desafío. Que si aún el rapto ocurre, todavía nosotros estando en nuestra jornada terrestre, queremos operar y vivir la vida cristiana para el rapto. Dios nos propone su palabra. Y no queremos rechazarlo, queremos aceptarlo. Y si lo aceptamos, la única manera de aceptarlo es operando por lo mismo que ya operó Juan, porque Juan es la realidad, el tipo exacto de aquello que se irán en el rapto. Entonces, cuando él le dice, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de las edades va a haber sucesos, va a haber eventos. Después de estas, ¿cuál cosas? Ya le mostró Apocalipsis del 1 al 3. Lo cual son las siete edades de la iglesia. Ahora hay cosas que van a suceder. Ven, sube acá.
Y en Apocalipsis 5, entonces dice, yo estando ya allá, en lugares celestiales, ¿se da cuenta? Entonces dice, vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, esa misma voz habló conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Eso le dice en Apocalipsis 4. Y en el Apocalipsis 5, él estando allá dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿no? Uno sentado en el trono. Vi un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Entonces, solo a él se le muestra el entendimiento, se le muestra la realidad de este libro. Y luego dice, él escucha el pregón de este ángel fuerte, el cual es nada menos que Jesucristo. En el verso 2 dice, vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus siete sellos? No. Entonces, Juan empezó a entender que ese libro debería ser abierto. ¿Se da cuenta? A Juan nada más se le reveló eso. Todos los demás apóstoles vieron la muerte de Jesucristo y pensaron que eso era todo. Lucharon por eso, fueron fieles a ello. Y Juan también pensaba que eso era todo. Pero en la isla de Patmos, dice el profeta, Dios lo llevó ahí para mostrar el tipo, para mostrar la obra que Dios hará con aquellos que se irán en el rapto. Entonces, nosotros queremos saber cómo será, qué pasará, cómo... Para irnos en el rapto queremos irnos. Entonces Dios cegó todos los secretos de rapto en la vida de Juan. Recuerden, Juan es un tipo de aquellos que se irán en el rapto. Entonces, a esa gente que se va en el rapto, lo primero que entiende que la existencia de este libro. Y luego el pregón que ese libro tendría que ser abierto. Y cuando esa proclama se hizo, dice el verso 3, ninguno ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. O sea, era un libro donde no había, nadie tenía acceso a ello. Entonces Juan dice, yo lloraba mucho. ¿Y por qué llora? Demasiado. ¿Cuál es su desesperación? Entonces el profeta dice, él recibió un entendimiento. Que la redención no solamente era salir, pero entrar. La muerte de Jesús en la cruz pagó el pecado y nos sacó del pecado. Pero entrar... se requería la revelación de los siete sellos. Igual, cuando usted va, paga el precio. Pero para reclamarlo, para retirar su producto, usted necesita el documento. Son dos fases siempre. Sea la factura, la boleta, lo que sea. Entonces dice Juan, yo lloraba mucho solamente para recordarles aquí. En el primer sello. ¿Cuál es la razón por la que Juan lloraba? Entonces, porque él entendió, para él fue claro el mensaje celestial. Recuerde, Juan no está recibiendo instrucción en la tierra, en el mundo de la muerte, sino en el mundo de la vida, instrucción celestial. Entonces, ahí él entiende que ese libro debería ser abierto y cuando no hay quien lo abre, entonces él empezó a llorar. Dice el primer sello, el párrafo 25 del primer sello. Entonces, este capítulo 5 tenemos la apertura de estos sellos. El libro es sellado con siete sellos para... Decíamos leer el primer sello entonces. Y luego dice, y para repasar un poco de lo que vimos anoche, hallamos que Juan miró y vio que el libro estaba todavía en las manos del dueño original. Es Apocalipsis 5. 5.1. Entonces dice, el dueño original, Dios. ¿Recuerdan cómo se perdió? ¿Cómo se perdió? O sea, ¿de qué hablaba? El profeta dice, cuando siendo que este es un título de propiedad, ¿el título de qué es? Cuando Dios creó toda la creación, la tierra, y lo entregó a su hijo, le entregó el título de propiedad. Cuando su hijo lo perdió, no pudo, el que se apropió no pudo recibir el título porque no pagó por eso. Solamente por tratos fraudulentos tomó posición, pero no podía recibir el título. Porque el dueño original es Dios. Y yo nunca iba a firmar, ya pues mi hijo te ha hecho ese trato contigo, tendré que firmarte el título que pase ya para ti, el título de propiedad. No, dice, por lo tanto el título volvió a su dueño original. Y ahí ha estado esperando un ciclo de tiempo. Y cuando el ciclo de tiempo termina, entonces dice, vuelve a escena el título de propiedad. Ahora, ¿quién es digno de reclamar? ¿Quién puede reclamar esto? Si la raza humana está caída, la creación más alta. ¿Quién podía reclamar eso? Ahí es donde tenemos que entender las leyes de redención. Porque nosotros estábamos viendo cómo es que este jinete en su primera cabalgata, en su caballo blanco, llega a recibir una corona y trae a escena un arco, pero sin flechas. Entonces,
empezamos a darnos cuenta que empezó a trabajar en el pensamiento de la gente. Porque el Nicodemo era un espíritu que empezó a ser suelto en el pensamiento de la gente. Para que la gente reciba un pensamiento equivocado, por lo cual nunca podrán regresar al objetivo por el cual Dios nos ha mostrado su palabra. Pero para que esto sea claro, para que ese pensamiento sea completamente bloqueado, aquí hay una clave que no podemos apartarnos de ello, si no, no podrá ser claro. Entender exactamente la hora de redención. ¿Por qué es que ese pensamiento viene de hacer protagonista a un predicador o a un sacerdote? Y de nosotros soltar la importancia de la palabra de Dios para nosotros. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, dice el profeta, este libro se perdió, el párrafo 26 del primer sello. Para repasar un poco lo que vimos anoche, hallamos que Juan miró y vio que el libro estaba todavía en las manos del dueño original. ¿Recuerdan cómo se perdió? Por Adán. Se perdió la propiedad que el libro declara, ¿no? Que el libro contiene. ¿Cómo se perdió por Adán? Él canjeó el libro de la vida por el conocimiento de Satanás. Y perdió Adán su herencia. Perdió todo. Y no había posibilidad de redención. Pero luego Dios, hecho en la forma de hombre, bajó y llegó a ser el redentor para nosotros, para redimirnos. Entonces, una vez que el hombre cayó, cayó bajo el dominio de Satanás, cayó en esclavitud. ¿Qué? Él no se podía ayudar solo. Un esclavo no podía libertarse. ¿Se da cuenta? Entonces, el único que podía libertar la ley de Dios tenía leyes de redención. ¿Sabe por qué? Porque antes que el diablo haga sus planes y sus ataques, Dios ya lo sabía. Y Dios ya escribió las leyes para ayudar a la raza que iba a caer. Porque la Biblia que nosotros tenemos, que fue traída a escena por profetas, el profeta dice, no es que en esa hora, cuando el profeta empezó a decir, así dice el Señor, no es que en esa hora Dios estaba hablando, sino Dios elevaba al profeta para captar lo que ya existía en el cielo. Las verdades que ya contenía la palabra de Dios. Entonces, solamente para mostrar esto aquí, avance al párrafo 33, luego regresamos ahí, al párrafo 33 en el primer sello, dice esto. Vean, ese libro que estaba sellado, ese libro en realidad fue planeado, escuche, fue planeado. O sea, antes de la fundación del mundo, Dios empezó a mirar ya los problemas que iba a haber. Conoció la condición en la que va a estar su hijo. Entonces empezó a planear cómo buscar, dar opción a aquellos que no iban a estar contentos en la condición caída. Aquellos que realmente querían en su corazón vivir en el plan que Dios tenía para ellos. Entonces dice, este libro fue planeado y escrito antes de la fundación del mundo. Este libro, la Biblia. ¿Sí? Antes que nada se cree, lo primero que Dios trajo a escena es su palabra, la Biblia. Que los profetas lo bajaron aquí a la tierra, Dios lo bajó por profetas, por la vía de profetas lo trajo aquí a la tierra. Empezó con Moisés, con Job y con todos los demás. Y terminó 2000 años atrás con Juan. Pero eso ya estaba allá. Antes que nada exista, la Biblia ya estaba escrita. Por la vía de profetas se trajo aquí. Ahora, y esas eran las leyes por las cuales se iba a regir el universo de la vida eterna. El mundo de Dios. Entonces, dice el profeta, y en esas leyes, ese libro fue planeado antes de la fundación del mundo. Y ahí fueron colocados sus nombres y todo por el estilo del creyente, ¿no? Entonces, volvemos al entender estas cosas, volvemos al párrafo 27. Dice, y ahora hallamos, el párrafo 27 del primer sello, ahora hallamos que estas cosas que fueron tan misteriosas en el pasado, ahora en estos últimos días, nos deben ser reveladas. Ahora también hallamos en esto que tan pronto Juan oyó este anuncio, que se presentara el pariente redentor para hacer su reclamo, no había ningún hombre que lo pudiera hacer. No había hombre en el cielo, ni hombre en la tierra, ni hombre debajo de la tierra. Nadie era digno ni siquiera de mirar el libro. Piénselo bien. No había ni una sola persona digna ni de mirarlo. Entonces Juan empezó a llorar. ¿Y por qué lloró Juan? Porque él sabía entonces que no había la menor posibilidad de redención.
todo estaba perdido. ¿Se da cuenta cuán importante es que este libro sea abierto? Y tiene que ser abierto a aquellos que se irán en el rapto. Porque Juan es el que llora. No, ¿quién es el que está llorando? ¿Quién es el que está llorando por el abrir del libro? ¿Quién? Juan. Y ahora nosotros estamos mostrando qué significa Juan. En Juan, Dios está tomando a Juan para mostrar su plan, para mostrar su voluntad, para mostrar lo que necesita y la actitud en la que debe estar aquellos que van a irse en el rapto. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando miramos estas cosas, nos damos cuenta que esto tiene que ver con redención, este libro. Entonces, Satanás, ¿qué es lo que está combatiendo? Redención. Y su primer ataque contra redención viene en su caballo blanco. Viene en su caballo blanco. Entonces, ¿por qué lo hace de esa manera? Es ahí donde queremos entender estas cosas. Leer aquí en la brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. El mensaje, la brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Cosas que, como base para entrar a lo que queremos hablar. Hay tanto, hermano, bajo este sello, tantas cosas, que comer el libro no es solamente, pues, no, es un examinar minucioso, un interés minucioso en todo lo que Dios ha dado. Dios, todo lo que Dios ha dado exactamente es la receta exacta que necesitamos para nuestra salud total. Entonces, en el párrafo 119 de la brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos, dice, párrafo 119, su redención significa... ¿Qué significa redención? Cuando ya entendemos que es el libro de redención, que es el título de propiedad. Pero ¿qué significa la redención para el creyente, para el que se va en el rapto? Significa posición legítima a todo lo que fue perdido por Adán y Eva. O sea, qué cosa tan grande. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa posición legítima a todo lo que fue perdido? No, posición legítima de solamente algo que Dios nos da. No. Porque redención no es traer algo nuevo para nosotros, sino regresarnos a lo que se perdió, a la posición que se perdió. Y somos llamados para volver a la posición de la que cayó la novia y el novio allá en Génesis. Entonces, con ese entendimiento, rápidamente podemos sacar la conclusión que el profeta halló en el primer sello. No podía ir a los demás sellos, sino entendía estas cosas porque ese es exactamente lo que el diablo se propone atacar, se propone combatir. Falta de interés en la palabra de Dios, porque falta de interés nos hará no entender todos los ingredientes, digámoslo así, que se requiere para que nosotros podamos asimilar a favor de nuestra fe en este primer sello, luego en los demás. Entonces, cuando entendemos estas cosas, que es redención, rápidamente podemos ir al libro de Levítico, donde si alguien era esclavo, pues había posibilidad de redención. Entonces, pero no podía redimirse él solo, porque si él caía en esclavitud, era porque había caído en desgracia, en pobreza, vendió su propiedad, al final se vende él. Y la única manera de que pueda salir libre era 50 años después. Y la Biblia habla de dos ciclos. Habla de un ciclo de jubileo de 7 años, pero también de un ciclo de jubileo en el año 50, ¿no? En el séptimo año habría libertad para la tierra. Eso habla después del séptimo milenio, donde la tierra sería liberada. Y los 50, el día 50 habla después de 49 días o de 7 semanas, hablando después de las 7 edades de la iglesia. Y eso se juntaba. Hoy se ha juntado. Estamos exactamente después de los 6 años, después de los 6,000 años. Pero también estamos después de las 7 edades de la iglesia. Por ambos lados estamos en el año del jubileo, en el tiempo de liberación total. Entonces, cuando miramos aquí, vamos a ver por la palabra de Dios cómo es que tomará lugar ese plan de redención. Dios dio la ley de redención allá, pero cómo es que va a tomar lugar ese plan de redención en el tiempo del fin bajo la revelación de los siete sellos. Y es ahí donde queremos mirar estas cosas claramente. Cuando el profeta
habla estas cosas aquí. Él dijo, vamos a predicar antes de los sellos las 70 semanas de Daniel. Y aquí en el mensaje, la instrucción del ángel Gabriel a Daniel. La instrucción del ángel Gabriel a Daniel. Porque nosotros vimos una vez que este personaje recibe su corona, diga adelante, él prohíbe la Biblia. ¿Qué está prohibiendo? Está prohibiendo el plan de redención. Está prohibiendo el título de propiedad. Los aleja a la gente. Les quita posibilidad de redención. En otras palabras, les propone esclavitud perpetua. Entonces, ¿y por qué tanto el diablo lo prohíbe? ¿Por qué es su meta? Porque nicolaísmo, el objetivo es pensar que solo el predicador, nada más, él se encargue y yo me alejo de la palabra de Dios. ¿Por qué lo hace? En este mensaje, las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel, párrafo 51. Párrafo 51 dice, ahora, nuestro Redentor entendemos que Dios nadie más podía redimir. Por eso aquí, para nosotros entender este plan de redención, y usted va a darse cuenta que tenemos que adoptar un entendimiento especial. Porque sin ello, por más que digamos que entendemos el plan de redención y estamos trabajando en ello, no lo podremos hacer por estas cosas. Mire, párrafo 51. Nuestro pariente Redentor toma un libro de redención sellado con 7 sellos del dueño original. Ese es Apocalipsis 5. ¿Qué dijimos? Dice, ¿quién dijimos que era el dueño original? Dios mismo. Y el Cordero viene y toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. ¿Quién era el Cordero? El Redentor. Nuestro pariente Redentor. El pariente de la iglesia. ¿Que viene y redime a quién? A Israel. Ahora, esto, cuando aquí en el plan de redención, la Biblia y luego el mensaje coloca a Israel, entonces nos damos cuenta que Israel entiende también que también habrá redención para ellos, pero ellos no lo entienden como nosotros. No entienden de un Salvador, no entienden de un pariente que tenía que ser semejante a nosotros. Para ellos, la promesa que es clara para ellos es el Mesías. Todo lo que va a tomar lugar de Dios para ellos es el Mesías, es por la vía del Mesías. Entonces, cuando miramos aquí, dice el pariente redentor de la iglesia, pero redime a Israel. Párrafo 52, vamos a entrar en esto esta mañana. Israel fue redimido. El Mesías vino 2000 años atrás, fue redimido, pero no aplicó eso a ellos porque lo rechazaron. Pero la iglesia recibió su redención, entonces él es nuestro redentor pariente. Así como vos redimió a Noemí. Al fin de tomar a Ruth, la Moabita, una extranjera, una gentil, así como Cristo redimió a Israel aplicando la redención, pero fue rechazado. Observe estas cosas aquí. Yo voy a leer algo y luego vamos al libro de Ruth para darnos cuenta que aquí esta revelación de los 7 sellos y en esta batalla no será eficaz si nosotros nada más lo tomamos desde la vía del mundo gentil. Porque usted se da cuenta que redención no había para Ruth, redención había para Noemí. ¿Sí? Redención había para Noemí. Y para tomar a Noemí, dice, para tomar a Ruth, redimió a Noemí. Porque hubo con una conexión de esta Ruth con Noemí. Entonces, voy a leer la brecha entre las 7 edades de la iglesia. Voy a darle más datos, porque esto es importante que usted lo establezca. No solamente hoy lo reciba y lo lea ahora, vaya y vuelva a familiarizarse con esas citas, con esas escrituras, porque recuerde, no necesitamos fanfarronear de decir que entendemos o creemos, porque Dios sabe. Si realmente lo creemos, es cuando nosotros lo entendemos, cuando nosotros manejamos el tema, cuando nos hemos profundizado, cuando lo vemos en la palabra de Dios. La brecha entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos. Vimos que ahí, cuando el profeta va a la siguiente semana de Daniel, se dirige al libro de Ruth, hablando de Apocalipsis 5. Luego aquí en el párrafo 134, dice, el libro de Ruth nos da un cuadro muy precioso de esto.
¿Cómo fue que vos, Noemí, había perdido su propiedad? ¿Recuerda quién perdió? Fue Noemí. Por eso, cuando Dios iba a redimir, iba a recuperar lo que Adán perdió, Dios decidió recuperarlo por la vía de Israel. Sí. Por eso que el reino está conectado con David. Él es el hijo de David. Cuando él recupere el reino. Entonces llamó a Abraham, dijo, de ti traeré una nación. Entonces aquí el profeta dice, ¿quién había perdido la heredad? ¿Quién es la que tenía que redimir? Noemí. Esto justo cuando está el profeta abriendo, para abrir los sellos. ¿Quién había perdido la propiedad? Ustedes me han escuchado predicar sobre eso, ¿verdad que sí? Levanten la mano si me han oído predicar al respecto. Así que entienden, ¿ven? Vos tuvo que convertirse en un redentor. Vos. Él era el único que podía hacerlo. Él tenía que ser un pariente cercano. Y al redimir a Noemí, entonces obtuvo a Ruth. Pero eso era, ese vos era Jesús, vos tipificando a Jesucristo o al Mesías. Y cuando él redimió a Israel, obtuvo la novia gentil. Es un cuadro muy precioso, estoy seguro que tenemos la grabación de eso, a ver si desean obtener. Entonces, bueno, hay más mensajes. Ya usted puede ir al mensaje del pariente redentor y también leer más. Pero para avanzar, vamos a quedarnos ahí. Y bueno, si usted quiere ya leerlo, pues anote desde el párrafo 104 en el pariente redentor al 109 y también desde el 118 al 123 en el pariente redentor. Ya usted va leyendo. Igual aquí en la brecha, usted llega desde 134 hasta el 140. Hablando de cómo es que el que tenía redención, porque nosotros, oh, gloria al Señor, nosotros tenemos un mensaje de redención. Seamos sinceros, según la Biblia, ¿qué opción de redención tiene el gentil? Seamos sinceros. Pero sí había gentiles que entraron en esa hora al plan de redención. Por eso, cuando nosotros estamos mirando, ¿ve? Yo estaba pensando cómo es que Satanás, y lo logra. Por eso su primer victoria es lograr apartar del libro, apartar de la palabra de Dios, la Biblia, que es el libro que fue escrito en la eternidad para redención. Su ataque es apartar el interés de ese libro. Porque si la gente no lo acepta, recuerden, un perdón no es perdón si no se recibe como perdón. Si la gente no lo conoce, si la gente no entiende, no lo acepta, se pierde la opción. Dios no puede obligarlos a ello. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, podemos ver ahora, aquí, por estos datos, cómo es que la que tenía opción de redención y la que necesitaba era, leamos rápidamente ahí, miremoslo bien nítido ahí al libro de Ruth. Nos damos cuenta que, por eso es que la genealogía, se da cuenta que la genealogía, cuando Dios habla, observe, dice aquí, aconteció en los días, Ruth, 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, hubo un hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y sus dos hijos. El nombre del varón era Elimelec, de su mujer Noemí, el nombre de sus hijos era Malón, Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Observe, ¿cómo la Biblia va a dar estos datos? Que el que pierde, el que tenía la herencia era Elimelec. Pero Elimelec sale de la herencia que Dios le había dado. Y va muriendo. Pero la última que queda de esa familia es Noemí. Sobrevive a todas las desgracias que les pasó habiendo salido de su tierra. Entonces cuando la raza humana cayó, ese es Elimelec. Sale de la posición que Dios le entregó. Entonces, y en esa jornada, fuera de la herencia que Dios le ha dado, mucha gente murió. Pero hay sobreviviente, hay un pueblo tipificado en Noemí que sobrevive de esa misma familia que tenía la herencia. Sobrevive en la hora de redención. Tipificando a Noemí. Por eso que la Biblia da la genealogía. El que tenía la herencia, Adán. Y se da cuenta que de Adán, la genealogía va llegando a Cristo.
¿Y por qué vía viene? Por Israel. Y de esa genealogía, por de la cual vino el Mesías, allá está un país, allá está un grupo de gente. Entonces, va a haber redención para Noemí. ¿Cómo va a haber redención para Israel? Entonces dice la Biblia aquí que murieron. Dice el versículo 3, Elimelec murió, Elimelec, marido de Noemí, quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa, el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus dos nueras. Muere su familia y luego se levanta y llega un momento donde quiere regresar. Hay un deseo donde quieren regresar. Regresar a la posición de porque Betlehem significaba la casa del pan de Dios. Entonces hay un deseo en esa hora de Noemí. Tanto le ha golpeado, ya recibió tantos golpes que ya entiende, no ha sido ganancia salir de mi tierra. Y si es que voy a regresarme. Lo mismo pasó con Israel. Ahora, Israel regresan a la tierra, a la heredad, a la posición que Dios le ha dado. Pero Israel aquí tiene que regresar al reino correcto. Era el reino de Dios bajo el cual ellos estaban. Era el reino de la palabra de Dios. De ahí cayeron. Entonces, por muchos años Israel se ha mantenido bajo la doctrina, bajo los dogmas, bajo la enseñanza de sus rabinos, bajo los consejos de sus hombres sabios. Pero ahí está el resultado. ¿Se da cuenta? Todo lo que ellos han logrado, todo lo que sus rabinos han producido para ellos, pues ahí está su resultado. Pero va a llegar un momento donde ellos se van a cansar de vivir fuera de la real palabra de Dios. Y van a querer volver a su tierra, van a querer volver a las verdades contenidas en la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que está pasando con Noemí. Pero en esa hora hay dos nueras que una de ellas decide regresar con Noemí. Entonces, de esa manera, ella conoce al Redentor. Usted ya sabe la historia para avanzar. Nos damos cuenta de toda la decisión que tomó Noemí, que tipifica la decisión que va a tomar cada creyente. Y luego, aquí es donde va a llevarse a cabo la redención. Observe la escena. Ese es en el libro de Ruth, capítulo 4. El libro de Ruth, capítulo 4. Mire cómo está enfocado en la Biblia. Voz, tipo del Mesías. Vos subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. No, el que perdió la herencia era, pues, Elimelec. Y el que lo podía recuperar era vos. El que perdió la herencia era Adán y el que podía recuperar el Mesías, tipificado en vos. O sea, el postrer Adán. Entonces, a la hora de redención, dice, vengan, testigos. Por eso nos damos cuenta que cuando se reunió ahí, dice 24 ancianos, aquí también junta a los ancianos. Por eso está dice, los siete sellos muestra que ese es el tiempo donde la redención va a llevarse a cabo. Donde la redención va a llevarse a cabo. Entonces dice, vos, dice el versículo 2, entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad. ¿No? Ahí vemos 24 ancianos. Y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, observe, al pariente, al otro que tenía la posibilidad de redimir, al otro que estaba más cercano, le dice, Noemí, escuche, Noemí, no Ruth, observe. Por eso, leamos la Biblia con sinceridad. Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelec, la tierra que tenía, sí, Elimelec. La tierra, por eso dice el profeta, que es redención, derecho legítimo, legal, ¿de qué? De lo que perdió Adán y su novia. Entonces, ahora, ella necesita redención. Ella quiere sacar la ganancia de su tierra, pero se requiere un redentor. Ella no puede pagar el precio.
Ella no puede pagar el precio. Tal vez lo tiene otro. Pero esta es la hora donde se puede recuperar. Entonces, ella vende. Ella tiene que redimir. No Ruth. Porque cuando nosotros estamos hablando de los siete sellos y de redención, recuerde, según la Biblia, nosotros no tenemos que redimir. Por eso que el profético este mensaje está conectado con Israel. Por eso que la séptima trompeta es paralela al séptimo sello. En esa hora de redención, pero para Israel, en esa hora entra en escena una gentil. Una gentil que va a entrar en matrimonio con el Redentor. ¿Pero por qué entró? Porque decidió seguir y unir su vida a Noemí, tipificando a Israel. Decidió amar el plan de Dios porque Israel es tipificado, ve usted, como el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, dice aquí, él le dijo, Noemí que ha vuelto, vende una parte de la tierra que estuvo nuestro hermano Elimelech. Yo decidí hacértelo saber y decirte que compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces se da cuenta que esta escena de redención va a tomar lugar, lo cual es la revelación, es el plan de los siete sellos, es lo que escribió Dios en su Biblia antes de la fundación del mundo. Pero se da cuenta, lo que se necesitaba redimir era lo que perdió Adán. ¿Qué perdió? Perdió el reino, perdió la tierra, perdió el control de todas las cosas. Pero Dios decidió que no solo recuperara la tierra, sino por esa vía tendría una esposa. Él lo planificó así. Pero por eso, cuando nosotros miramos esto, entonces recién va a tomar lugar muchas cosas en nosotros. Entonces vamos a entender por qué Satanás trabaja de esa manera. ¿Por qué su cabalgar de su caballo blanco? Por eso es que el profeta tocó estas cosas en el primer sello. En el primer sello, él tocó estas cosas. Tocó el retorno del Evangelio a Israel. La revelación del Mesías para Israel. Observe. Entonces dice aquí. Él dijo, yo redimiré. Muy bien. Aquí es donde viene la clave. Sí, yo quiero seguir quedándome con la... Y se da cuenta que Israel tiene un problema. Porque ya ha rechazado su Mesías. Ya ha rechazado su Redentor. Y el diablo entiende. No hay forma de que puedan tener éxito y ahora con Dios. Entonces dijo, sí, yo redimo. Porque no hay forma de que yo pierda el reino. Satanás, según Mateo 4, él tiene el control de todas las cosas. ¿A quién quiero le doy el reino? Dijo, ¿a quién quiero? Yo le puedo colocar ahí. Pero en esa hora dice, yo redimo, yo. Está seguro que se queda con esa propiedad. Pero aquí es donde aparece esto. Replicó vos, el mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Hay un detalle. En esa hora, dice, que tú redimas la tierra de Noemí, hay un detalle. Aquí hay una que entró en matrimonio, entró en unión con el hijo de Elimelec. Por lo tanto, este hombre tiene derecho, había una ley, que si muere sin hijos, ¿sí? Bien su hermano, o por redención, o el pariente cercano, tendría que levantar simiente para ese hijo que murió sin hijos, para ese esposo que murió sin hijos. Entonces le dice, aquí está esta mujer. Recuerde estas cosas, hermano. Aquí, Noemí es tanto Israel como la Biblia. Noemí tipifica tanto a Israel como la Biblia. Porque la Biblia es Israel. La Biblia,
todos los escribas de la Biblia son de Israel, el Antiguo Testamento. Por eso la Biblia, sí, Noemí, por eso, ¿qué es? Esta mujer amó a Noemí, unió su vida a Noemí. Entonces, ¿cómo es que vamos a conectarnos nosotros y cómo es que podríamos amar a Israel cuando de verdad ellos están confiados en su ciencia, en su tecnología y en sus rabinos y en su doctrina de rechazar al Mesías por 2000 años? Pero Noemí no solo tipifica a Israel que ha regresado de su tierra, también la palabra de Dios. También tipifica la palabra de Dios. Entonces, esta mujer, Ruth, amaba a Noemí. Decidió vivir para Noemí. Eso fue porque conocía a Noemí. Porque de ella entendió que hay un Dios verdadero y un pueblo verdadero. Entonces ella fue, entendió. Dios, el Dios verdadero solamente tiene un plan con su pueblo. Ese Dios verdadero no tiene un plan con Moab. Ese Dios verdadero no tiene plan con otras naciones. Solo Dios tiene plan con su pueblo. Y yo quiero ese Dios verdadero y quiero su pueblo. Y por eso siguió Noemí. Por eso cuando nosotros entendemos que la Biblia fue un libro planeado para redimir, para traer de regreso una vez más, bajo la séptima trompeta, que todos los reinos de este mundo vengan a ser de nuestro Señor, entonces, ¿cómo toma lugar? Allá era natural, por familia natural. Se da cuenta que en el mundo de Dios es por fe, es por nuevo nacimiento. Entonces, cuando es tiempo de redención, cuando el título de propiedad aparece ahí a escena, y cuando hay un redentor en escena como vos, entonces el otro fulano entendemos que es Satanás, ¿ve? Y él no quiere perder la herencia porque él tiene muchos recursos ya ganados. Israel rechazó a su Mesías. Israel rechazó a su Mesías. Perdió la posibilidad. Pero Pablo dice, aquí, en Romanos, Romanos capítulo 11. Pablo empieza a mostrar cómo es que ellos, habiendo rechazado, van a recibir otra vez una opción. ¿Por qué? Ya no la deberían recibir si ya lo rechazaron. ¿Por qué tienen opción? Porque el diablo está seguro, no va a perder. Porque si ya rechazó, el pueblo por el cual Dios iba a recuperar los reinos de la tierra ha rechazado su Mesías, ha rechazado su Redentor, ha rechazado su redención. Dice aquí, en Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ahora, este es el punto que queremos establecer. ¿Sí? Sacar fuera de escena la arrogancia. Porque a veces uno escucha tanto énfasis. Nosotros somos los redimidos, somos la novia. Y pues en ningún momento aparece la actitud correcta que tenía Ruth con Israel. Entonces, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuál es la plenitud de los gentiles? Las siete edades de la iglesia. Porque Dios ya en su palabra había dado a Israel, se da cuenta, los tipos de que su rechazo abriría opción a los gentiles.
Entonces dice, Israel fue endurecido hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, versículo 26. Y luego, todo Israel será salvo. ¿Pero por qué se han rechazado? Como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Que apartará la impiedad de Jacob. Observe. Satanás sabía que la opción de redimir no solamente era la tierra fue entregada no solamente a uno. Por eso profético, redención significa volver a lo que perdió, no solo a Adán. Y la Biblia dice no solo se fue Elimelec y su esposa Noemí. Era una pareja. Entonces Satanás trabajó arduamente, y Dios lo sabía, hasta que le quitó a Israel la posibilidad de ser la novia. Lo hizo cuando Dios envió a cada profeta. La actitud y el rechazo y el no de ellos a cada profeta, que era la propuesta de Cristo para que ellos sean la novia. Cada vez que Dios envió su palabra, era la propuesta de noviazgo. La propuesta de ser la pareja del Redentor para recuperar la herencia. Y lo rechazaron. Al final vino él mismo y lo rechazaron. Entonces Israel perdió la opción de ser la novia. Permítame. Vamos a leer el primer sello. En el primer sello esta parte donde se les escapó a ellos esta realidad. Observe cuando el profeta está abriendo el primer sello, aquí en el párrafo 216. Dice. Dios no trata con los judíos y los gentiles al mismo tiempo. Él lidia con Israel como una nación, pero con los gentiles individualmente. Porque él no ha llamado a los gentiles, para ser su novia, sino que llamó un pueblo de entre los gentiles, Entonces ahora él lidia con Israel como una nación. Ahora mismo está como una nación. Entonces el profeta dice, no es que a todos los gentiles ha llamado a ser la novia, sino dentro de un pueblo de entre los gentiles. ¿No? Pero vamos a buscar aquí la otra parte.
es en aquí en el párrafo. del primer sello dice, y la novia gentil, dice, la esposa, después que Jesús fue rechazado por su pueblo, entonces él ha tomado una novia gentil. ¿Se da cuenta? Entonces lo rechazaron. ¿Cuál, qué es lo que rechazaron? Ellos ser la novia. Entonces él fue y buscó una novia gentil. Entonces, cuando la palabra de Dios muestra estas cosas, y vamos a seguir leyendo esto. Por eso es cuando Israel rechazó esa posibilidad que Dios le propuso de ser la novia y lo rechazaron, pues lo rechazó esta mujer, entonces él fue a la otra. Así nosotros debemos ver que en realidad, desde el punto de vista de Dios, no somos lo mejor, sino toda la Biblia muestra que es simplemente la gracia que vino a nosotros. Por eso dice Pablo aquí, en Romanos. No quiero que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. Entonces dice, el párrafo 26, y luego todo irá salvo como está escrito, vendrá de Sion el libertador. Esa es esa novia que apartará de Jacob la impiedad, viene a quitar la impiedad de Jacob. ¿Cuál fue su impiedad? ¿Cuál fue su pecado? ¿Cuál fue? No, fue rechazar la posibilidad de ser la novia, el propósito por el cual Dios quería tratar con ellos. Entonces, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. O sea, Dios le va a quitar su pecado y le va a dar una opción, pero ya no de ser la novia. Entonces, así que en cuanto al evangelio, ellos son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Cómo Dios obró con ellos? Porque irrevocables son los dones y el amamiento de Dios. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, ahora aquí está el punto. Cuando Dios fue rechazado por los israelitas, él fue un pueblo, no un pueblo que estaba limpio, puro, esperando a Cristo. Era un mundo de paganos. Era un mundo que estaba a peor condición que Israel, tal vez. Pero entonces dice Pablo aquí, Dios ama tanto a Israel, como le dijo al profeta, a uno de los profetas, mide el cielo, ¿lo puede medir? No, tampoco yo puedo olvidarme de Israel. Su amor por Israel es tan grande que una vez que lo rechazó, para Dios darles una oportunidad a un pueblo que ellos entraron en rebelión, que ellos entraron en iniquidad, entonces dice, él va a un pueblo a dar gracia, él va a dar gracia a un pueblo que estaba en peor iniquidad que ellos, en paganismo, en un mundo de ídolos. Entonces dice así también vosotros, que en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado, ¿qué? Misericordia. Pero esa misericordia fue posible para nosotros por la desobediencia de ellos. Al rechazar a ellos, entonces Dios ahora nos da una posibilidad. Entonces dice, así también estos ahora han sido desobedientes. ¿Para qué? Para que por la misericordia concedida a vosotros. Satanás dijo, ya los hice rechazar. Rechazaron su Mesías, están perdidos. ¿Pero qué hizo Dios? Dios ya sabía eso, Dios ya tenía un nuevo plan. ¿Cómo ahora puedo compadecerme de alguien que ya rechazó? De alguien tan pagano, de alguien que cayó en pecado, en desobediencia. ¿Cómo puedo compadecerme de ellos? Dios que no cambia. Había un requisito en él, gracia, misericordia. Entonces, al ser rechazado, extendió su misericordia a un pueblo que no tenía ninguna opción de tener heredad con Dios. El mundo de los gentiles. Entonces extendió, dice, y tuvo misericordia de ellos, para que de esa manera, al haber tenido misericordia de un pueblo así, entonces también podía tenerlo por Israel. Por eso que todos entrarán en humildad. Uno entra sabiendo, no había ningún mérito, simplemente su gracia. Y cuando Dios vuelva a Israel, ellos sabrán que tampoco había ningún medio. Tampoco estaban sin opción. Pero por causa de compadecerse de gentiles, de paganos, sin opción, ahora nosotros también, en esa misma condición de haber rechazado al Mesías. Oh, hermano. ¿Pues se acuerdan los hermanos de José? ¿Qué le hemos hecho? ¿Ahora nos matará? No. ¿Se da cuenta? Si no fuera por su rechazo, no hubiese tenido mi novia gentil y no hubiese salvado al mundo y no pudiera salvarles a ustedes.
Entonces cuando dice, así también ahora, ellos han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Por eso que Satanás dijo, ya, listo, yo lo logro, yo redimo. Sí, dijo, pero hay un punto, hay un pueblo que alcanzó misericordia. Hay una moabita, hay una gentil. Hay una gentil que ama, que entiende del verdadero Dios, que ama a Israel y tiene conexión con el Imelec. El diablo no contaba con eso. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué dijo? ¿Quién es fulana? No, esa me malogra mi heredad. Entonces, dice, ellos, estos que ahora han sido desobedientes por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Entonces dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para que no haya nadie, no, yo soy mejor que tú. Nadie, todos desobedientes. Sea el mundo gentil, sea el mundo de Israel. Por eso cuando nosotros vamos allá, ¿de quién nos impresionaremos? Si ambos estamos, no hay nadie que impresionarnos en nuestro mundo. Ni en el mundo de Israel, ni en el mundo de los gentiles. Pero hay uno que nos impresionamos. No solo por su amor, sino porque ni éramos dignos, pero aún así se elevó en tanta gracia para concedernos opción de vida eterna. Por eso dice, Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para tener de todos misericordia. Entonces Pablo dice, oh, porque cuando él vio que su pueblo rechazó al Mesías, y usted puede leer en Romanos 9 y los primeros versículos del 11, dice, deseara yo mismo ser anatema, como mi pueblo, si lo rechazó, ¿qué opción tiene? Pero cuando miró estas cosas, entonces dijo, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cómo es que Dios dijo, porque no podía compadecerse de Israel otra vez, para que se compadezca, tenía que dar opción a otra gente así? Porque Dios no hace excepción de personas. Entonces, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Qué fue en su consejero? ¿Quién le dio el primero para que le fuese recompensado? En otras palabras, ¿qué le puedo yo reclamar a Dios? ¿Se da cuenta? ¿Cómo yo puedo ponerle condiciones a Dios? Todo lo hace por gracia. Pues no he hecho ningún mérito para que él obre conmigo. Entonces, dice, ¿quién le puede dar para que luego? Ah, Dios, que Dios me está recompensando por lo que yo he hecho por él. ¿Qué? Entonces, dice, de él, por él y para él son todas las cosas. Y a él sea la gloria. Solo a él. ¿Se da cuenta? Muy bien. Cuando nosotros entramos entonces a este entendimiento y nos damos cuenta que en este plan de redención no es así de simple. Hay muchas cosas que tienen que tomar lugar. Por eso Dios abrió para nosotros el quinto sello. Para que captemos esta escena. Porque redención no hay para el mundo gentil. El plan de Dios nada más era con Abraham y su simiente. Era con Abraham y su simiente. Pero para que haya opción a los gentiles, esa promesa Dios le hizo antes de que haya la ley, antes de que Israel esté bajo la ley. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿pero qué es? Esa posibilidad de Israel, que dice Dios buscó a Israel con ese objetivo. ¿Se da cuenta? Con ese objetivo de que sea su novia. Ah, pero al rechazarlo, Dios viene y toma una novia gentil. Vamos a, hay otra parte en el primer sello. Es en el párrafo 240. El párrafo 240. Dice, Jacob bendice a Efraín y a Manasés y cruzó sus manos. Entonces, dice, eso fue Dios quien cruzó. ¿Por qué? Porque Israel, teniendo los derechos de ser una novia. Cuando Dios llamó a Israel y su plan, pero Israel, ¿qué es lo que Dios estaba buscando con Israel? Que ellos sean esa novia sobrenatural. Para eso lo buscó. Pero dice, ellos tenían de los derechos de ser una novia, pero rechazó y vendió su primogenitura. ¿Se da cuenta? Y eso dio opción al mundo gentil. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar estas cosas, siendo que es el libro y el plan de redención,
Y Satanás lo sabe. La única forma que él buscaría lograrlo es a través de Nicolaísmo lograr apartarnos, a colocarnos en desinterés por tan grande misericordia, por tan grande amor, por tan grande oportunidad que tenemos. Por eso sería su trabajo. Entonces, ¿cómo lo lograría? ¿Se da cuenta? Quitándonos el interés por Nicolaísmo. Entonces, pero cuando nosotros entendemos que la Biblia dice que la que tenía derecho a redención era Noemí. Pero ahora aparece esta novia gentil. Dice, pero quiero redimir. Sí, dice, pero hay una Ruth. ¿Por qué aparece la gentil? Allá vemos porque amó. ¿Se da cuenta? Era una moabita. Pero amó a Noemí porque le dio entendimiento. ¿Qué consideró en Noemí? Tu Dios, mi Dios, tu pueblo, mi pueblo. El entendimiento del verdadero Dios y el entendimiento del plan de Dios con su pueblo. En otras palabras, sabía. Era una gentil que sabía que el plan de Dios con su pueblo, Israel, era para que ellos sean la novia. Y lo rechazaron. Entendía que lo que Dios requiere, que lo que Dios necesita era una novia. El mismo entendimiento, ve usted, que tomó lugar en cada uno de los tipos de la novia gentil. Entonces, allá donde aparece esta novia. Vemos en el libro de Ruth apareciendo esas cosas. Para entender esto más claramente, vamos a ir al primer sello. Recuerda, estamos tomando esta escritura del primer sello para mostrar que esto fue necesario que sea tocado ahí. Vamos a empezar aquí desde el párrafo 234. Desde el párrafo 234. Observe. Va a hablar de José. José, tipificando al Mesías. José, ¿a quién fue dado? José fue dado al pueblo de Jacob, a las tribus de Israel. José fue dado ahí. Ahí nació. Vivía en su mundo de ellos. Y José empezó a exigir que quería una familia justa, una familia sin mentira, una familia sin mala fama. Y lo rechazaron. ¿Por qué? Tenían otras propuestas, otras unciones, otros deseos. Igual cuando vino el real José, porque José es uno de los tipos más perfectos del Mesías. Mire aquí, párrafo 234. Cuando José fue llevado a otro país, fue rechazado por sus hermanos, porque era el hombre espiritual. Él podía ver visiones e interpretaba sueños. Al hacerlo fue llevado a otro país y vendido por casi 30 piezas de plata. Tipificó a Cristo exactamente porque era el Espíritu de Cristo que estaba en él. Era el Mesías en tipo. Entonces, al rechazarlo, se da cuenta José era el bien para ellos. José era la bendición porque el Mesías era el bien solo para Israel. José, un varón poderoso, un poderoso profeta, uno que podía tener conexión con Dios, uno que podía gobernar pues todas las cosas, tanta conexión con Dios. Era el bien que debería moverse solo para la casa de Jacob. Pero al rechazarlo, sus propios hermanos, entonces José fue el salvador del mundo. Entonces el mundo se benefició con José. Entonces Egipto disfrutó de José. La mala actitud de su familia. Entonces los egipcios, ¡oh, nuestro José! No, ellos entendían, José es de Israel. José es de allá. Pero la mala actitud de ellos nos ha dado la posibilidad. Ellos, qué grande tener nuestro José. El que nos protege, el que sabe todas las cosas. Sabe lo que va a venir, lo que va a pasar, sabe administrar todo. ¡Oh, qué José que tenemos! Pero ellos no podían apropiarse de José, no podían ponerse. Por eso dijo Pablo, no ignores este misterio para que no seáis arrogantes, no seáis altivos, no seáis soberbios. ¿Cómo es que llegó José allá? Ellos mismos lo odiaron, lo rechazaron. Ellos se deshicieron de José, ellos lucharon por deshacerse de su José. Porque ya tenían aquel Salvador, aquel Redentor, tenían aquel que necesitaban para que les vaya bien, lo tenían. Pero no les gustaba su lenguaje, no les gustaba su actitud. Entonces ellos lucharon, se molestaron con él y lo trataron tan mal. Lo golpearon, lo colocaron en la cisterna, lo querían matar. Lo vendieron por casi 30 piezas de plata. Ellos se deshicieron de José, querían deshacerse de José.
Pero seguro el mundo gentil, si estuviera mirando, oh, mire, ellos tienen a José, nosotros no tenemos ninguna opción. ¿Quién más podía salvarlos de la muerte segura de los años de hambre al mundo entero? ¿Quién más podía salvarlos de esa muerte que venía en camino? ¿Y quién más puede salvar a cualquier persona del lago de fuego? ¿Quién más? El Mesías, pero ese es para Israel. ¿Qué opción tiene el egipcio? ¿Qué opción? Oh, pero lo rechazaron. José es rechazado, José es botado del mundo de los patriarcas. Del mundo de Jacob. Entonces ahora viene a Egipto. Entonces ahora el mundo va a beneficiarse. Entonces la casa de Potifar va a beneficiarse. Entonces todo el mundo que trabajaba en Potifar se beneficiaron. Porque recibieron entendimiento cómo ser mejores trabajadores. Y Potifar estaba tan feliz, no tenía que castigar esclavos. Porque él los enseñaba cómo operar, cómo hacer bien las cosas. Les ayudaba en todo. Entonces, ve, aquellos que eran justos y eran correctos podían ser libres de la muerte aún en la cárcel. Entonces todos los presos lo pasaban bien porque tenían la atención de José. Entonces, en esa hora de peligro, oh hermano, todo Egipto iba a disfrutar, ¿no? De esa muerte segura que les iba a venir. Y hay una muerte segura que va a venir al mundo entero. ¿Sí? Que el destino será el lago de fuego. ¿Quién podría ayudar? El que podía ayudar pertenecía a Israel. El que podía ayudar pertenecía allá, al mundo de la simiente, de la familia de Abraham. Oh, con razón dijo Pablo. Oh, qué sabiduría de Dios. Qué bondad de Dios. El rechazo de ellos fue la riqueza del gentil. ¡Aleluya! Y si este es el libro de redención, ¿quién tiene todos los derechos? ¡Israel! Pero la actitud de ellos, la terquedad de sus rabinos y su mala fama que le dan a su Mesías, es la riqueza para nosotros, la posibilidad para nosotros. ¡Aleluya! Entonces, dice aquí, párrafo 235, noten, entonces, lo que sucedió, y noten que cuando hizo esto, fue echado en la cárcel, y un hombre fue salvo y el otro se perdió, exactamente como sucedió con Jesús ahí en la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro se perdió, exactamente como con José. La vida de José está revelando la opción. Recuerde, sin la actitud mala de José, de sus hermanos, Egipto iba a perecer y el mundo iba a perecer. Pero cuando José fue echado al mundo gentil, ahora la familia de Jacob, la casa de Israel, ahora va a ser ayudada, pero ¿desde dónde? Por eso vendrá de Sion el libertador. Ahora van a ser ayudados, ¿desde dónde? Pero desde el mundo gentil. Porque tiene una esposa gentil. Tiene un hogar gentil. Un matrimonio gentil. Con una gentil. ¿Se da cuenta? ¿De qué está hablando? Dice, la Biblia es un libro que fue planeado antes de la fundación del mundo. No fue revelado. Se mantuvo en secreto. Pero hoy, siendo que los siete sellos son abiertos, debemos ver estas cosas. ¿Sabe para qué? Dijo Pablo, para no ser arrogantes. Satanás, por eso dice, busca alejarnos, porque si entendemos, oh hermano, qué actitud va a tomar cada creyente. Entonces, dice, párrafo 236, fue echado en el sepulcro allá, también como José, supuestamente muerto. Luego fue sacado y ascendió hasta la diestra de Faraón. A tal grado que nadie podía ver a Faraón sin primero ver a José. Jesús estaba sentado a la diestra de Dios y nadie podía venir al Padre sino por el Hijo. Noten, cada vez que José salía, cuando José se levantaba de la diestra de ese trono, fíjense, allí estaba sentado José a la diestra de Faraón, y cuando José se levantaba para irse de ese trono, tocaban la trompeta, todas las rodillas tenían que doblarse, aquí venía José. Y cuando el Cordero sale de ese trono, para tomar, dice, porque su obra de mediador ha terminado, ha cesado, y él deja ese trono allá, y toma el libro de redención y sale, toda rodilla se doblará. Ahí está. Él va a tomar todo de regreso. Por eso esta escena, esta revelación de los siete sellos, es para traer todo de regreso. Ay del que no esté del lado del Señor en esa hora. ¿Se da cuenta? Entonces, observe el misterio. Así como exactamente la Biblia, en cada parte de la Biblia, revelaba la relación, la unión tan inseparable
en el momento de redención. Antes no. A la hora de redención no se podía dejar fuera a Ruth, a una gentil. Se necesitaba esa gentil. Sin la gentil vos no podías ser redentor. El fulano decía, yo lo hago. Deja que los 144,000 por el mensaje de Moisés y Elías entiendan eso. No, es que nosotros somos, los gentiles son nada. Dejan que entiendan ese libro de Ruth. Ellos ni siquiera necesitan el Nuevo Testamento. Porque ese es el Antiguo Testamento para ellos. Esa es la Biblia que ellos tienen. Pero cuando entiendan que no será posible que el Redentor pueda trabajar con ellos si no hay una gentil. Porque sin la gentil, dijo, yo redimo. Pero ¿qué es lo que evitó que el fulano se quede con la herencia? Es porque había una gentil que no agradaba al fulano. Israel está en su tierra, pero el diablo sigue agradado con ellos. El diablo sigue ensañándose en lo espiritual. Se da cuenta, no puede vencer inmoralidad, no puede vencer nada. Entonces ellos se confían en su propia prudencia. Ellos trabajan en armamento, trabajan en hacer super soldados, en entrenarlos, en hacerlos expertos, en cada muchacho hable 5 o 6 idiomas. Y es tremendo lo que han logrado en lo natural. En ser los mejores inventores, en los mejores en sistema de riego, en los mejores en aviación, en descubrimientos, en servicios de inteligencia, en tener sus misiles. Y ellos hasta ahora les funciona, pero el enemigo va a ir creciendo. El enemigo va a ir creciendo. Igual que Jacob se confiaba. Le engaño a Esaú, le engaño a Labán y sigo engañando por acá. Pero un día, ¿se da cuenta? Cuando empezó a regresar a su tierra, cuando empezó a regresar a casa y empezó a ver los problemas y empezó a ver el enemigo que venía contra él. No hay problema, dijo. Unas 100 ovejas, unas 500 camellos y esto. Cuando se dio cuenta que no funcionaba sus armas que tenía, que no funcionaba sus poderes que tenía. Y cuando decía, ¿se detuvo? No, esas armas no detienen al enemigo. Cuando se dio cuenta que no había ninguna arma que pueda detener al enemigo que venía contra él. Entonces se dio vuelta y empezó a buscar seriamente a aquel que siempre debiera haber buscado. Lo mismo va a pasar con Israel. ¿Se da cuenta? Ellos un día entenderán. No basta lo que sus rabinos y todo ello, su religión. No, ellos volverán y entrarán a la Biblia. ¿Dónde van a hallar el Mesías? ¿Dónde creen que lo van a hallar? Lo tienen que hallar en la Biblia. Porque ahí siempre ha estado escrito, ahí está escrito en la Biblia de ellos. Ahí lo tienen que hallar. Que el Mesías, primero ya estaba escrito que tenía que haber sido rechazado por ellos. Entonces, ¿se da cuenta? Ahora aquí está el otro misterio, que es tan tremendo en esta hora. Porque nos damos cuenta aquí, por eso hermano, este es tan importante que entendamos, siendo que son los 7 sellos, siendo que es el plan de redención, es el título de propiedad, es para regresarnos a todo lo que perdió Adán y su novia. ¿Qué poder, qué promesa, qué recursos, qué realidad a la que Dios nos llama? Pero, ¿por qué a nosotros? ¿Cómo acceder a ello? Observe aquí en el párrafo 239, estamos leyendo el primer sello. Aleluya. Dice así, José, rechazado por sus hermanos, le fue dado una esposa gentil. ¿Se da cuenta? Potifar le había dado. Oh, hermano, uno de los más poderosos. De los poderosos hombres de Israel. Uno de los principales hombres para Israel. Fue rechazado. Y luego dice que es, ese hombre tuvo una esposa gentil. ¿Quién puede negar eso? Israel, aunque los rabinos busquen, por eso mientras los rabinos empiecen a dar sus ideas, a sembrar su entendimiento y su enseñanza. Entonces, Israel está en la misma condición, bajo el efecto del mismo espíritu, nicolaísmo, los ciudadanos de Israel. ¿Por qué? Confiados en lo que el rabino dice. Pero un día ellos se atreverán a tomar la Biblia. Porque vendrá un ministerio, el ministerio de Moisés y Elías, que no les enfocará en escúchenme a mí, soy el rabino fulano de tal con tantos años de experiencia. Viene un mensaje, el mensaje de Moisés y Elías, que les dirá, miren lo que está escrito en su Biblia. Lean lo que está escrito en su Biblia. No hay una doctrina nueva. Todo está escrito en la Biblia. Y cuando vuelvan a mirar en la Biblia,
¿Van a entender esas cosas? Sí, nuestro Mesías. Pero el Mesías tiene que tener un pueblo gentil. Una novia gentil, una esposa gentil. Y esa era Asenat allá. Si lo mire en vos, que era Ruth. Si lo mire el Mansalmón, el Mesías, tenía una Rahab. ¿Se da cuenta? Entonces, dice aquí, Faraón le dio una esposa gentil. Pero aquí está el punto, otro punto glorioso. Ella, esta gentil, tuvo dos hijos. Mitad judío, mitad gentil. Escucha esto. Y esos hijos, dice, fueron un gran símbolo. Estos dos hijos fueron un gran símbolo. ¿Quién? Manasés y Efraín. Estos dos hijos fueron un gran símbolo. Revelan la obra final, revelan el entendimiento que nosotros debemos tener en esta hora. Para que nuestra actitud sea la correcta. Si no, no sería la actitud correcta. Dice aquí, cuando Jacob los estaba bendiciendo a estos dos hijos, ahí estaban, Efraín a un lado, Manasés al otro lado. Entonces él cruzó sus manos y le concedió la bendición al hijo menor. Estos dos hijos fueron añadidos a las 12 tribus, porque en ese tiempo eran solo 10 y Jacob mismo los bendijo. Y José, su hijo profeta, estaba parado allí y dijo, Padre, has errado, has puesto la bendición de la mano derecha sobre el hijo menor, cuando Jacob debió haber cuando debió haber caído sobre el mayor, ¿no? ¿Qué escena? A la hora de bendecirlo, ¿no? José arregló toda la situación, puso a Manasés al lado derecho de Jacob y a Efraín a la izquierda. Lo arregló bien, pero a la hora de estirar los brazos, se cambió todo. Y José quiso cambiarlo, no, dijo, pero no sabes qué, yo sí lo sé, dijo. ¿Pero qué estaba pasando en una escena sobrenatural? Dios, a través de estos muchachos, nos estaba mostrando la escena que exactamente nosotros debemos captar en este día. Permítame ir ahí a Génesis 48. Génesis 48. Dice, vamos a leer desde el versículo 8. Vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me dio aquí. Y él dijo, acércalos ahora y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Lo hizo pues acercarse él y él les besó y los abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba ver tu rostro, pero he aquí, Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José los acercó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Escucha esto. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la derecha de José y a la izquierda de Israel. Porque estaba frente a frente Jacob y José. Entonces lo puso a Efraín a la derecha de José, pero a la izquierda de Israel, a la izquierda de Jacob. Y Manasés a su izquierda, lo cual era, dice, la derecha de Israel. Y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y lo puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día. Entonces, el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre, el nombre de Israel. En ambos se da cuenta el nombre de Israel. ¿Sabe por qué? Porque Israel dice el nombre de redención. ¿Se da cuenta? Tuvo que ser sacado de Jacob a Israel para poder ser libertado. Cuando llegó a ser Israel no dijo, ha sido libertada mi alma. Entonces dice, en ambos muchachos sería perpetuado el nombre de ¿qué? El nombre de Israel. Y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Verso 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Porque definitivamente, según la ley de Dios, debería ser el primogénito la mayor bendición.
Entonces José tomó los brazos para cambiarlo. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Estas son las escrituras que a Israel lo van a hacer llorar, a los judíos, cuando llegue a los 144,000. ¿Se da cuenta? Porque Dios sabía todas las cosas que ellos iban a hacer. Dios sabía todo el plan. Y ellos lo han tenido la Biblia toda la vida. Y hasta se lo memorizan. Pero no se les enfatiza, solo les dice: apréndalo, no piensen en ello. La interpretación lo tienen los rabinos. Entonces cuando José hizo eso, le dice: pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser. Observe, Manasés. También Manasés será, ¿qué? Un pueblo. El menor. Manasés será un pueblo. Pero, dice, y será también engrandecido. Un pueblo engrandecido también, le dice. Pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará, ¿qué? Multitud de naciones. Por eso digo, estos hijos es un gran misterio. Ahora, la bendición que debería ser para mayor por la cruz. Cuando ellos lo crucificaron a su Mesías. Por eso, cuando ellos lo crucificaron a su Mesías, observe la bendición que debería ser para ellos. La opción de redención, la opción de los siete sellos, la opción de rapto. Eso no era para nosotros. La bendición de ser naciones no era para Efraín. Pero al cruzarse los brazos, hablando ese símbolo de la cruz, la bendición iba a ir al mayor. Iba a ir, la bendición del mayor iba a ir al menor. Entonces, dice aquí en el primer sello que estábamos leyendo. Aleluya. Por eso le recuerde, queremos minuciosamente mirar estas verdades que son nuestra necesidad. Y de esa manera nuestra actitud va a cambiar dentro de nosotros. Dejaremos de ser, que nada más, por fe somos la novia, nos vamos en el rapto. Sin entendimiento de lo que se trata esta oportunidad que Dios nos está dando. Tiene que haber un entendimiento claro de lo que se trata de estas cosas. Por eso que al mirar en la palabra de Dios estas cosas podemos ver. Aquí en el primer sello dice. El párrafo 240. Al final del 239 dice José, su hijo profeta, estaba parado ahí cuando estaba bendiciendo a Jacob. Y dijo: padre, has cerrado. Has puesto la bendición de la mano derecha sobre el hijo menor, cuando debió haber caído sobre el mayor. Y la Biblia dice que tomó sus manos para moverlo y no pudo. ¿Por qué dice el profeta? No era Jacob cruzando los brazos. Era Dios cruzando los brazos. Porque Dios sabía lo que iba a pasar con el real Mesías. Con la bendición mayor, porque la bendición mayor era la bendición del Mesías, la bendición de ser la novia del Mesías. Entonces dice, cuando José dijo eso, dice el párrafo 240, y él dijo, Jacob dijo, dice, yo sé que tenía las manos cruzadas, pero fue Dios quien las cruzó. O sea, cuando Dios está abriendo el primer sello, ¿se da cuenta cómo se refiere a esta escena? Cuando se está revelando el primer sello, ¿cómo se refiere a esta escena de Génesis? Entonces, ¿quién cruzó? No era Jacob cruzándolo. Era Dios quien tomó las manos. Todo se arregló, que no sea así. Todo humanamente estaba hecho. Aquí el menor, aquí el mayor, todo. José se encargó de eso, pero aún Dios de una manera sobrenatural cruzó las manos. Dice, ¿por qué? Dice, no fui yo, Dios quien la cruzó. Dice, ¿pero por qué se cruzó las manos ahí? ¿Por qué? Porque Israel, teniendo los derechos de ser una novia, ¿se da cuenta? El misterio de por qué Israel perdió los derechos de la novia, ¿dónde Dios lo tipificó claramente en Manasés y Efraín? En la bendición de Jacob a los dos hijos. Entonces dice Israel, teniendo los derechos de ser una novia, pero rechazó, y ese rechazo, dice, vendió su primogenitura. ¿Se da cuenta? Vendió su primogenitura. Y pasó del hijo mayor, Israel, al nuevo, al menor. ¿Quién? Los gentiles.
los gentiles. Observe. Y las bendiciones pasaron de ahí, a través de la cruz, a los gentiles. Por eso, cuando nosotros entendemos esta cosa, que Dios envió la revelación de los siete sellos, el plan de redención, para darnos derecho legítimo de todo ello, hermano. La posición a la que Dios quiere llevarnos y quiere darnos la obra que Él quiere hacer con nosotros, solo es nada más por gracia. Ni siquiera era un plan para nosotros. Ese era ese plan y esa opción era para Israel. Por eso Dios mismo permitió, mire, la tanta mala actitud con el mensaje, en la que muchos de nosotros aún hemos visto moverse la mala representación del mensaje, y aún muchos de nosotros hemos colaborado con las cosas cerradas. Pero aún así, que Dios nos dé la posibilidad de mirar y tener la posibilidad de mirar en este libro lo que está saliendo del trono de Dios y entender estas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Se da cuenta? Por eso que este es el entendimiento de usted que va a despertar a Israel. Ellos no pueden negar esas cosas y no pueden negar sus actos que ya están hechos. Sus actos con José ya fueron hechos. Sus actos, ve usted, oh hermano, errados con José, con aquel que tipificó al Mesías, y actuaron erradamente. Por eso dice. Pero noten, después de eso, por medio de eso, dice, él ha tomado su esposa. Pero cuando aquellos muchachos vinieron a Egipto para comprar alimento, y en ese tiempo, donde estos hijos ya están en escena, que revelan, ¿no?, la obra mayor de Dios que hará con los gentiles. En esa hora, los hermanos de José, una vez más, los que lo han rechazado, ahora van a volver necesitados de él. Van a volver, ¿por qué? Por necesidad. ¿Qué los va a acercar a José? ¿Qué les acerca a José? Necesidad. ¿Qué es lo que ven? La muerte está cabalgando en esa hora. La gente está pereciendo de hambre. La gente está muriendo. Pero en esa hora llega una noticia, ahí hay un varón poderoso. Uno que puede salvarnos la vida. Ellos piensan, ese poderoso que puede salvarnos la vida. Ellos piensan, es Dios. Es el Mesías. Es el Salvador del mundo. José, en esa hora, era el Salvador del mundo. José, en esa hora, tenía a su novia gentil. José, en esa, ¿ve usted? Entonces, en esa hora que ellos se acercan, pero ellos van a, sorpresa, van a descubrir que es el Salvador del mundo. Que ese, dice la Biblia que José, ¿qué era? ¿Cómo la Biblia lo relata estas cosas? Hay otro dato que quiero que usted mire aquí. Génesis 42. Génesis 42 dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, escuchó, ahí hay un poderoso. ¿Dónde está ese poderoso? ¿Dónde está ese que evita la muerte del mundo? Está con los gentiles. Pero no era para que esté con los gentiles, era que siempre esté allá con Israel. ¡Oh, qué gran bendición! Allá tienen un poderoso hombre. Tienen un Salvador allá y no están pereciendo. Oh, hermano, sorpresa. Ese era el que ellos habían rechazado. Ahora ellos entienden, dice. Entonces dice, al oír que había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. ¿Qué es lo que ve? La muerte cabalgando. El caballo amarillo. ¿Acaso no es el mismo caballo amarillo que el cabalga en la gran tribulación? ¿No es la muerte? ¿No es el cabalgar final, el cuarto sello? Lo mismo que ve la novia cabalgando, lo mismo lo ven los 144,000. La misma muerte cabalgando. Igual vio Jacob, cabalgando la muerte. Entonces dice, desciendan allá. Y dice, versículo 5, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Escucha esto, y José era el señor de la tierra. La Biblia empieza a mostrar, dice, el Señor de la tierra. ¿Quién era? José.
Pero mire esos títulos. Por eso ellos, si son sinceros, empezarán a examinar los títulos que tipificaban al Mesías. Si ellos aceptan que el Mesías fue tipificado en José, ya no les queda pretexto, excusa, para no entender que el Mesías que van a recibir es aquel que ya ha estado con ellos y ya lo han rechazado. Por eso observe, Salmo 97. Dice, versículo 5, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. ¿Quién es el Señor de toda la tierra? Jehová, el Mesías. Y la Biblia presenta, la Biblia se da cuenta que el Señor, ahora, ese Señor de toda la tierra, ¿quién era? Su hermano. Estuvo con ellos. Pero ¿por qué vino al mundo gentil? ¿Por qué el Señor de toda la tierra ahora es una gran bendición para el mundo entero? Porque ellos lo trataron mal. Pero dice, Dios lo planificó así. Porque si Dios, dice, no hubiese planificado que ellos lo traten mal, el gentil nunca hubiese tenido oportunidad. El gentil nunca hubiese tenido oportunidad de recibir tan grande oportunidad si ellos no lo hubiesen rechazado al Mesías. ¿Se da cuenta cómo la Biblia? Y usted puede encontrar, si quiere, Josué capítulo 3. Puede leer en toda la Biblia. Todos esos títulos, ¿ve usted? Aplicados a Dios, aplicados a Jehová. ¿Se da cuenta? Esos títulos aplicados al Mesías. Fueron aplicados a esos tipos. Dice Josué capítulo 3, versículo 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra. Entonces, cuando ellos están regresando allá, ¿se encuentran con quién? Con el Señor de toda la tierra. Y después, ese Señor de toda la tierra, ¿quién es Jehová? Dios. Les va a decir, soy vuestro hermano, el que me rechazaron. ¿Dónde te hiciste esas heridas? En la casa de mis amigos. Oh, hermano, nos hemos portado mal, no con cualquiera. Le hemos tratado mal, ni siquiera a un profeta, al Señor de toda la tierra. Pero dice, Dios programó esas cosas para darnos una oportunidad a nosotros. Oportunidad que nadie más nos pudiera dar. ¿Cómo debiéramos actuar? Por eso las cosas que hoy vemos desenvolviéndose, el esfuerzo, el sacrificio de cada hermano, la actitud para mantener su testimonio. Hermano, todavía Dios se merece mejor honra, mejor gratitud. Porque la oportunidad que nos ha dado es gloriosa, es sublime. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Entonces, cuando ellos se encuentran con su hermano, ¿qué descubren? Su hermano que rechazaron. Pensaban, solo es un soñador, solo es uno nada más, un profeta más, como dicen de Jesús, solo es un rabino. Solo era un profeta, un rabino, un maestro, nada más eso. Así pensaban de José, solo es un soñador. Solo es un consentido del Padre, nada más. Solo es un extremista. Es el que hay que votarlo fuera, y lo votaron fuera. Pero no sabían lo que votaron. No sabían lo que rechazaron. ¿Se da cuenta? Y cuando le encontraron al Señor de toda la tierra, ya tenía una esposa gentil. Y Dios reveló el misterio, no solo eso, sino en los dos hijos. Para mostrar que el mensaje que van a recibir ellos, primero lo reciben los gentiles. ¿Quién es la novia Asenat? Ella la primera en saber quién era José. Ella tenía claro entendimiento quién era José, sabía quiénes eran sus hermanos. Veía el amor de José por su familia. Veía el sentir de José por su familia. Oh, hermano. Igual, ¿cuánto debiéramos estar nosotros clamando por Israel? Que se suelten de su confianza en aquello que no hay ningún futuro para ellos. Que vuelvan a anhelar. ¿Y qué lo va a juntar? Hambre, ¿qué lo va a juntar? La muerte, el peligro. Van a entender, oh, Dios es el único que puede. Pero ese Señor de toda la tierra, ese Jehová,
estuvo con ellos un día. Ese Señor de toda la tierra, un día estuvo con ellos. Y no solo estuvo con ellos, lo trataron de lo peor. Fueron injustos con él. Lo crucificaron, lo insultaron, lo escupieron, lo rechazaron, escogieron, lo canjearon y lo vendieron y lo canjearon por un ladrón, por Barrabás. Ahora lo necesitan a ese. A ese que lo han vendido. ¿Pero qué es esa escena? Fue nuestro bien. ¿Cómo es que Dios antes de la fundación del mundo lo planificó así? Para darnos oportunidad a nosotros. Y dice, de esa manera no, es Dios rico en misericordia para cortar toda opción de que el diablo nos llene de su esencia, de lo que Él es. Orgullo. Soberbia. Arrogancia. Por eso Dios abrió el quinto sello para mostrarnos la actitud con la que deberíamos estar. ¿Se da cuenta? Entonces cuando regresaron, oye, el Señor de toda la tierra. Cuando de pronto ese Señor de toda la tierra le dijo, soy José. ¿Ah? Teníamos un hermano tan poderoso, con tanto talento, con tanto poder, con tanta sabiduría, y lo botamos. Empezaron a llorar. Pero hubo gracia, sí, porque por gracia. Ese rechazo era la gracia de Dios siendo manifestada para el mundo gentil. Por eso, hermano, Dios abrió los siete sellos. Permitió que lleguen los mensajes, que corran los mensajes. Tan paciente, tan humilde, con mala actitud, con tantos años. Ve usted, después de que el mensaje se abrió, después los siete sellos fueron revelados. ¿Qué hemos hecho con ello? ¿Qué se ha hecho con eso? Nada más que mal representarlo. Y dijo, pero hay una unción de no tener vergüenza. Hay una unción de volverse sinvergüenzas, ingratos. Esa unción que después que ese libertador, ese gran salvador para Israel, después de los siete años, ¿quién era Gedeón? Después que los salvó, los ayudó, que fueron malagradecidos con ello. Hermanos, hay gracias para Israel porque fue para nosotros, pero después que nosotros lo rechazamos y somos malagradecidos con ello, ¿qué opción? Dios ni siquiera de Israel se pudiera haber compadecido una vez más si no hubiese dado gracia para un pueblo que no había misericordia ni opción para ellos. Pero al dar opción a un pueblo que no tenía opción, entonces puede dar opción a Israel que ya se quedó sin opción. Entonces Pablo dijo, ¡oh, qué sabiduría de Dios! ¡Cuán insondable, glorioso, sublime! Su camino, su palabra, su plan. ¡Aleluya! Satanás sabe estas cosas, por eso Él hace de todo para alejarnos. Él sabe que no puede evitarse ver cuando la gente, cuando cualquier israelita se apegue y mire estos tipos, no puede negar que este José es la revelación de su Mesías. No puede negar que este Redentor vos es la revelación de su Redentor Mesías. Y ellos entenderán que ese Mesías tiene que ver con una gentil siempre. ¡Aleluya! Así como Satanás les aleja de ese entendimiento a Israel. Y se da cuenta que para vencer esos poderes que alejan a Israel de la Biblia que ya tienen. Igual, ese espíritu nicolaita alejando. Ve usted al creyente del mensaje que estamos leyendo los siete sellos y la Biblia que usted ya tiene. Pero por la palabra de Dios rompiendo esos poderes, esos muros, cananeos, esas cadenas, esas prisiones que tenían preso a ese hijo de la tribu de Dan, a Sansón, y clamándole al Señor, no por nosotros, pero una vez más, Señor. Debemos nosotros caminar con un corazón agradecido. Agradecido, debemos responder. Cada creyente en esta hora debiera darle una respuesta a Dios. Cuando mira la opción de gracia, cuando mira que antes de la fundación del mundo lo planificó así, tener misericordia de nosotros. Cuando no había opción, la opción era para Israel. Entonces debiéramos responder. Cada día tenemos la oportunidad de día a día darle una respuesta a Él. Y este libro nos instruye, nos prepara, nos lava de toda incredulidad, nos lava de toda cosa que nos detiene en acciones de gratitud. Porque cuando ellos recibieron el Evangelio por primera vez, se escribió un libro de los hechos. Igual será la gloria postrera, será mayor que la primera. ¿Qué nos va a hacer de ese tipo de creyentes? El entendimiento. La luz de estas escrituras saltando a nuestro corazón. ¡Aleluya!
llevándonos a una determinación. No vamos a ser desagradecidos, Señor. No quiero sumarme a la deshonra que ya tu nombre ha recibido. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso cuando nosotros miramos estas cosas, ¿ve? Nos damos cuenta. Entonces es el fuego coronado. ¿Qué es? Si nosotros no recibimos esta revelación, nosotros recibimos la falsa, recibiremos. Recibiremos y honraremos al que no se debe honrar. ¿Quién lo corona? A Jesucristo, sus santos. ¿Quién corona a este ser, su gente? Él recibió corona. Y cuando recibió corona, empezó a predicar su doctrina. ¿Cuál era? Aléjense de la Biblia. No quiero verles con la Biblia. Casi por 2000 años. Las edades del ocurantismo. ¿Se da cuenta? Entonces, dice la Biblia, el mensaje, el primer sello, estoy en párrafo 2:43, dice: cuando ellos vinieron a comprar alimentos, ustedes saben, José los reconoció inmediatamente. José era el hijo de prosperidad, no importa dónde él iba, siempre prosperaba. Si nosotros recibimos la palabra de Dios, este Mesías, de la manera correcta, su vida jamás va a ser la misma, hermanos. ¿Se da cuenta cuando usted se pone serio con Dios? Ya no se queda tranquilo, quiere estar creando la atmósfera, dando un buen testimonio, creciendo en las cosas de Dios. Ya no se puede quedar tranquilo. Y estas cosas solamente son una antesala. El creyente, cada día que conoce a su Dios, actuará, hará proezas. Entonces, esperen, dice el párrafo 2:44, hasta que Él venga de nuevo a la tierra. Esperen que venga nuestro José. Ven, el desierto florecerá como la rosa. El sol de justicia subirá con salud en sus alas. Dice el párrafo 2:46. Descubrió el pequeño Benjamín, la séptima trompeta. Los 144,000. El cual había nacido después de que él se había ido. Representaban a estos 144,000 que están reuniéndose allá ahora mismo, desde que él se fue. Cuando él volvió, dijo, miró a Benjamín, su corazón estaba a punto de quebrantarse. Cuando miramos estas cosas, en nosotros debe quedar claro el amor de Dios por esos 144,000. El amor de él, el deseo de revelarse. Pero él tiene que esperar el plan. ¿Cuál es el plan? Asenat. Asenat tiene que amar y unir su vida a José. Ruth tiene que haber mostrado con hechos que su escogencia es el Redentor. Tiene que acercarse tanto a Noemí y entender todo aquello que lo llevó a matrimonio. Pero cada creyente va a entender, yo quiero caminar ese camino que también les abrirá, así como la actitud de ellos. Mala actitud con su Mesías nos abrió opción a nosotros. Ahora, nuestra actitud de amor al Mesías les abrirá opción a ellos. ¿Se da cuenta? Ese amor de Ruth a vos, eso es lo que pasó, ese era el secreto que vos tenía. Tienes que casarte con una que ama al Redentor, una que ha decidido ser fiel a ese Redentor. Quieres la tierra, pero tienes que dar opción, tienes que dejar en tu hogar. En otras palabras, ¿quieres quedarte todavía con la tierra? Pues tiene que quedarse, tienes que dejarlo que vivan aquí. Esa gente que ha decidido vivir por las reglas de mi palabra. Esa gente que ha decidido vivir una vida virtuosa. Si tú quieres la tierra, ellos también tienen que quedarse aquí. No, dijo, eso me malogran. Eso no quiero verlo en mis iglesias. Eso no quiero escucharlo en los púlpitos. Entonces no puedes quedarte con la tierra. ¿Se da cuenta? Oh, hermano, cómo el diablo va a ser derrotado por esta actitud de esta novia. Entonces, dice aquí el párrafo 2:47, recuerden, ellos sabían que él podía hablar, ellos no sabían que él podía hablar hebreo, estaba usando un intérprete, se estaba portando como un egipcio, igual, se da cuenta, él está hablando en un idioma egipcio, igual hoy está hablando al mundo de los gentiles, por eso que ellos no pueden oír, ellos no pueden entender. Pero cuando usted se da cuenta que Jacob descubre y los hermanos de José descubren que el poder del enemigo se vuelve más grande y que ellos necesitan, igual hoy se da cuenta,
Ellos están diciendo, necesitamos la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios no podemos vivir. Ya están reconociéndolo. Cuando eso está pasando, cuando eso está sucediendo, es porque Él está a punto de revelarse. Y si está a punto de revelarse, entonces la opción de tomar en nuestro corazón la determinación de que Dios haga en nosotros lo que hizo allá con Asenat y José. Trabajó en esa unión. Está por acabarse esa opción, está por acabarse ese tiempo. Dice aquí, entonces cuando fue dado a conocer, se quiso dar a conocer, se quedó mirando al pequeño Benjamín. Y recuerden, despidió a su esposa. Ella estaba en el palacio. Cuando él se dio a conocer a sus hermanos, ella tuvo que irse. Por eso le dije al principio, Juan es el tipo de los que se van en el rapto. Pero para irse en el rapto, Juan tuvo que recibir la revelación completa de Apocalipsis 1 al 22. Él tuvo que ser el principal protagonista. Porque Dios le presenta a Juan, ven aquí, Juan, ven aquí. Porque Juan es tipo de la novia que necesita primero entrar en matrimonio para redención, para poder redimir a Israel. Para irse a revelar, para que se pueda ir en el rapto. ¿Se da cuenta? Tuvo que llorar por la redención, tuvo que llorar por la revelación de los siete sellos. Entonces dice, cuando él, que su esposa se va a palacio. Entonces dice el párrafo 248, la novia gentil, la esposa, después que Jesús fue rechazado por su propio pueblo, él ha tomado una novia gentil. Eso no pueden negar ellos. El único en toda la historia que ha sido rechazado y se movió a los gentiles y ha sido la gran bendición para los gentiles. ¿Se da cuenta? Jesucristo. ¿Quién más cuadra con estas escrituras de la Biblia? ¿Quién más? ¿Elías? ¿Jeremías? ¿Isaías? ¿Quién cuadra con estas escrituras? Que después de ser rechazado por ellos se ha ido al mundo gentil. ¿Se da cuenta? Y luego ellos lo van a recibir, pero desde el mundo gentil. Por eso dice, el libertador vendrá desde Sion. ¿De qué lo va a libertar? Cada país está rodeándolo. Cada nación está rodeándolo. Roma está rodeándolo. El dragón está rodeándolo. ¿De dónde vendrá su libertador? Desde Sion. ¿Pero quién era oración allá? Asenat. ¿Quién era oración allá? Ruth, para vos. ¡Aleluya! ¿A qué realidad Dios nos llama, hermanos? Por eso cada reunión aprovechemos para mirar el libro, para comer el libro. Y esa palabra hará de nosotros, ¿ve usted? Creyentes con decisión, creyentes como Ruth, como Rebeca, como todos ellos. Aleluya. Entonces, ¿ve? Rechazado. Después que Jesús fue rechazado por su propio pueblo, entonces le ha tomado una novia gentil y la llevará de aquí al palacio, a la casa de su padre allá en gloria para la cena de las bodas. Entonces él regresará para dar a conocer a sus hermanos, los 144,000, el pequeño Benjamín. Ahí recuérdense, miren los símbolos perfectamente. Cuando él volvió donde estaban juntos, los miró, ¿ve? Y comenzó a mirar y ellos empezaron a hablar, dijeron, ahora sí Rubén, tú sabes, nos irá muy mal porque tú sabes lo que le hicimos. Tenemos a este joven en este lío. Ahora, cuando vieron a Benjamín preso, ¿no? No debimos haber vendido a nuestro hermano José, empezaron a hablar. Pero este poderoso príncipe, parado ahí, era su hermano. Y no lo sabían. Para Israel, el más poderoso príncipe que ellos conocen y el que ellos piensan, ellos saben. El poderoso no está en el Vaticano, el poderoso no está en Estados Unidos, el poderoso no está en Rusia. Ellos saben, el poderoso es el Mesías, es Dios. Y ahora están frente al poderoso príncipe. Sorpresa, van a descubrir que es aquel que han rechazado, aquel que han tratado mal. Está simple, está fácil conocer al Mesías por la palabra de Dios. ¿Sabe lo único que impide? Es que todavía el pueblo gentil no tiene el interés que debería de responder a Dios con gratitud por la opción que nos da. De responder a Dios, ve usted, con acción de gracias. Por la opción que nos da de ser ese pueblo, esa novia gentil. Tenemos los tipos ahí que la bendición mayor se va a Efraín. Y tenemos tan claramente que dice la Biblia, Efraín no es nación, no es un pueblo, Efraín es naciones. Pero dice la bendición para el menor solo era un pueblo. Poderoso sí, pero un pueblo. Israel. Pero Efraín era naciones. ¿Se da cuenta las cosas que Dios abre al abrir este primer sello? Con razón Satanás busca a la gente colocarlo bajo una unción nicolaita de evitar que la gente se acerque a la palabra de Dios, de evitar que la gente come el libro,
de evitar que la gente ame la palabra del Señor. Entonces, dice el párrafo 250, por eso es que Israel no lo puede entender hoy. Todavía no es la hora para que lo entiendan. Cuando uno mira estas cosas, hermanos, simplemente nuestra expectativa crece. Simplemente mira y sabe a dónde Dios lo va a llevar a usted. A dónde Dios lo va a llevar a cada creyente. ¿Se da cuenta? ¿Pero qué? ¿De dónde vienen todas estas cosas? Del libro. Está allá en el mensaje. Todo lo que necesitamos ya Dios lo dio. Solamente hay que tomar interés en aquello que Dios nos ha dado. Lo necesitamos, cada partecita que Él nos ha dado. Cada revelación, cada escritura es nuestra necesidad. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tanto interés? Porque, hermano, opción, cuando no teníamos opción, en otras palabras, ¿ve? Alguien que no tiene nadie, quien le deje una herencia, de pronto aparece un superheredero, se convierte en un gran heredero, multimillonario. Pero yo que no tenía nadie que me deje herencia. No tenía ninguna opción. ¿Se da cuenta? Ese debe ser el entendimiento con el cual debemos acercarnos a su palabra. Dios, no me dejes ser malagradecido. Dios, déjame valorar lo que has hecho por mí. Dios, déjame y enséñame a comer el libro. ¡Aleluya! Para que nazca esa gratitud en mi corazón. Esa real gratitud. Ese real amor. ¡Aleluya! Oh, dice el párrafo 253. Él cuando se reveló dijo, soy José, vuestro hermano. Corrió y abrazó a Benjamín. Comenzó a llorar. Se dio a conocer. Entonces ellos dijeron, de cierto sabemos que viene la ira, porque lo vendimos. Nosotros somos quienes lo vendimos. Nosotros fuimos quienes lo tratamos de matar. Y ciertamente ahora nos matará. ¿Se acuerda cuando este mensaje mismo entendieron allá en Hechos 2? Oh, Dios, dijeron. ¿Y ahora qué hacemos? Pero él dijo, no os enojéis con vosotros mismos, solo hicieron esto para preservar vida, vida de gentiles. Por esto fue Dios que me envió aquí. Oh, hermano, dice la Biblia, cuando él se da a conocer, a 144,000, lo cual es el pequeño Benjamín de hoy, el remanente de los judíos que quedan ahí. Cuando él se da a conocer, le preguntarán, ¿dónde estuviste esas heridas? ¿Por qué están esas heridas en tus manos? Él dirá, las recibí en la casa de mis amigos. ¿Ven? Oh, entonces se darán cuenta que ellos han matado, ¿qué? Al Mesías. ¿Se da cuenta? Por eso, para nosotros entender las cosas. Ellos van a recibir, ellos tienen expectativa. Ellos están que se preparan. ¿Con qué se preparan? Con madera para el templo. Se preparan con ovejas. Se preparan con sacerdotes, con hombres, con vestiduras. ¿Lo necesitan? ¿Se da cuenta? Con sabiduría humana están amontonando material que no necesitan para su liberación. Porque el real templo, ¿ve usted? No es el templo natural, solo era un tipo. ¿Se da cuenta? Si usted mira a ellos, la gran revelación que va a venir a ellos, ¿de qué es? ¿Algo nuevo? Algo que siempre lo han sabido. ¿Acaso no saben de la existencia de Jesucristo? Todo israelita lo sabe. Es más, son enseñados a prohibir a sus hijos que no lean Nuevo Testamento. ¿Se da cuenta que la misma unción dice, ¿cómo les prohíbe? La misma unción hoy aquí. Entonces ellos se mantienen ignorantes, no jamás se han profundizado en las cosas que ya saben. Pero un día se profundizarán en las mismas cosas que ya saben. Lo mismo hoy, Dios nos llama a nosotros el mismo paralelo. Profundizarnos en lo mismo que ya sabemos, que hay un mensaje. Y que es para volvernos a la Biblia. Y que es para traer de regreso la misma condición de la iglesia apostólica. Para cumplir cada tipo de la unión del Mesías con su novia. ¡Aleluya! Entonces, cuando miramos esta opción que Dios nos da, la opción de Efraín, de ser Efraín, ese pueblo gentil, ¿se da cuenta? Debiéramos estar tan agradecidos porque realmente ellos son los que lo merecen. ¿Cómo puede darnos oportunidad a nosotros? Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos, ve usted, pasar en un tiempo, en un mundo donde hay libertad, donde ellos no la tienen? Ellos están cada día recibiendo misiles, cada día siendo amenazados, cada día esforzándose y defendiéndose. Nosotros tenemos libertad y a ellos menos opción que a nosotros. Seamos conscientes al mirar la palabra de Dios, de las cosas que está pasando con estos dos pueblos. La opción para ellos, la ventaja para ambos, la bendición para ambos.
la oportunidad para ambos. ¿Sabe por qué? Porque va a salir su novia de aquí a decir que dijo, no la molesten, no molesten a Ruth. Denle tiempo, nunca tuvo la iglesia libertad religiosa por 2000 años. Libertad de reunirse. Nunca tuvo esta opción, pero dijo, déjenla. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en medio de este mundo gentil a los cuales les alcanzó con su mensaje, va a haber un despertar a la realidad que revelan los 7 sellos. A la realidad del ataque del enemigo, para dejarlo fuera de escena. Para que se active y se manifieste en ellos el plan de Dios, planificado desde antes de la fundación del mundo. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¿Se da cuenta de estas cosas cuando nosotros miramos? Por eso cuando vemos aquí, observe, en el primer sello, el párrafo 223, dice, cuando le pregunta al profeta, ¿no? ¿Puede medirlo? Y le respondió, dice, Dios, tampoco puedo olvidar a Israel. ¿Por qué? Dice, ese es su pueblo, sus siervos. Y los gentiles solo son unos pocos tomados para formar su novia. Unos pocos de los gentiles para formar su novia. Pero su corazón y su amor por Israel, ¿se da cuenta? Es tan grande. Como dijo el profeta en el quinto sello. Dijo, es como que Dios le quita el pan a su hijo para entregarlo por ahí, dice, a un rebelde de la calle. Eso es lo que somos nosotros. Paganos, politeístas, denominacionales, religiosos, infectados de Babilonia. Así era la samaritana. Una vida inmoral. Oh, hermano, pero su interés en la profecía del Mesías. ¿Qué es lo que impactó en Jesús? El interés de la samaritana por la profecía del Mesías. En ella estaba claro, esperaba y tenía expectativas. Sé que el Mesías decía de venir. Y los 7 sellos nos despiertan a esa realidad. Nos despiertan los ojos al Redentor. Porque los 7 sellos es de redención. Y el Redentor es el Mesías. Que nuestro corazón es tan fuerte por el Mesías. ¡Aleluya! Y cuando es interés de una mujer, no importa cuán hondo estaba en la inmoralidad asumida. Pero su interés por el Mesías, Jesús pasó por ella. Cuando nosotros movemos a la gente a interesarse en la revelación del Mesías, en la revelación del libro de redención, en la revelación de los 7 sellos. Ese interés en el corazón del creyente, no importa la condición en la que él esté, el Mesías vendrá a sacarlo, vendrá a libertarlo, porque él es el mismo y ahora y por los siglos. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Aquello que Israel espera, la novia lo ama. Aquello que Israel busca, la novia lo tiene y decide no deshonrarlo. Decide no hacer con el Mesías lo que ellos han hecho con su Mesías. Ellos esperan al Mesías. Asenat lo tiene. Asenat lo ama. Asenat trae a escena 2 hijos que revelan el misterio del plan de Dios. ¡Aleluya! La redención. Redención para Noemí, pero también para Ruth. Aleluya, liberación, ve usted, y identificación y amor de José para sus hermanos, pero también para Senat. Bendición y primogenitura para estos 2 hijos, bendición para los 2 hijos, pero más para el menor. Israel tiene que despertar a eso. El pueblo de Israel tiene que despertar a esa realidad. No es que nosotros nos querramos colocar más importantes. Así está escrito y así les pasó a ellos. Por más que es verdad es que sus rabinos hayan tratado de ocultarlo, no va a prosperar. Solamente eso es posible hasta que llegue la hora de un pueblo despierte. Despierte al interés del tema del Mesías. Como en su corazón estaba ese tema en la samaritana.
Jesús dijo, tenía necesidad para pasar por Samaria. ¿Y qué es? Entonces ella dijo, leamos un poco. Porque cuando tomaron el libro, entonces la adoración empezó. Toda la creación se activó en una adoración unida hacia el Mesías. Apocalipsis 5. Pero aquí en San Juan 4, dice la Biblia, versículo 4, hablando de Jesús, le era necesario, pero había una necesidad, pasar por Samaria. ¿Por qué? Vino pues a una ciudad, ¿no?, llamada Sicar. Y cuando llega esta mujer le dice, dame de beber. Y luego dice el verso 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber? Soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Se da cuenta? El profeta dice, sobre todas las cosas había un deseo en el corazón de esta mujer desde niña. Desde niña buscaba, dice, a este personaje. ¿Es cierto? Si no, permítame leer, que este es el mensaje. Perseverante. Perseverante. Párrafo 139. Dice, la mujer junto al pozo poco le importaba cuánto le decían, que no era justo que anduviera hablando tanto, ¿no? Una mujer, siendo ella una ramera, porque ella se había encontrado con un hombre, escuche, con un hombre, a quien había estado buscando desde niña. Dice, sabiendo que Jesús aparecería en escena, no sabía que Jesús, pero sabía que el Mesías. ¿De cuál era Jesús? Su nombre estaba en secreto. Sabía, dice, ¿qué es lo que buscaba? Sabía que el Mesías estaría en escena. La primera vez que escuchó, ese es el tema que le impactó. El diablo tomó su vida, lo ensució, la derrotó en muchas cosas, le envolvió en tantas cosas cerradas, pero no se olvidó de esa revelación. Entonces la Biblia dice que Jesús tenía necesidad de pasar por Samaria. Y Jesús le dice, si supieras quién te habla. En otras palabras, si supieras que soy el que buscas. Si supieras que soy el que tú deseas encontrar. ¡Aleluya! Dios no va a venir a gente que no le interesa la promesa de la hora. Cuando estamos hablando de siete sellos, cuando estamos hablando de redención, hermano, dije al principio, tenemos que adoptar un entendimiento. Se trata de amar la venida del Mesías. ¡Aleluya! Porque Él es el Redentor. El mismo que va a redimir a Israel es el que va a redimirnos a nosotros. Se trata de amar su manifestación, de amar su presencia, de amar su revelación, de amar su palabra, de amar su plan. Y clamar intensamente, Señor, no por mí, pero para presentarte bien, cambia mi lenguaje, mi entendimiento. Eleva lo más alto, Señor. Hazlo celestial, hazlo divino. Aleluya. Fortalece mi fe. Fortalece, Señor, mi entendimiento, mi pensar, mis objetivos, mis motivos. ¡Aleluya! No para mí, pero tu nombre merece gloria. ¡Aleluya! Por eso cantamos esas cosas, por eso adoramos esas cosas. ¿Por qué? Ese entendimiento de que el Mesías se iba a venir, lo anhelaba, lo deseaba. Ese Mesías vino a liberarlo. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros, hermano, movemos al pueblo a que su corazón empiece a interesarse en esa promesa, que hay redención, sí, pero mire las condiciones y la escena de la redención ya planeado antes de la fundación del mundo. Entonces, dijo, si supieras quién es el que te habla. Dice el versículo 11, la mujer dijo, Señor, si no tienes agua, tú me ofreces agua, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo, ¿dónde tienes el agua de vida que hablas? Le interesó el tema. Otro había dicho, ah, ya, sí, tu agua viva. Este es otro religioso seguro, que está hablando cosas espirituales según él. Ella dijo, espera. ¿Cómo sacarías el agua viva? ¿Se da cuenta? ¿Cómo sacarías el agua viva?
¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? ¿Se da cuenta que ella rápidamente entendió? Tú me estás hablando de cosas espirituales. ¿Pero quién es mayor que nuestro padre Jacob? ¿Se da cuenta? Respondió Jesús el verso 13 y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el agua que del agua, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: dame de esa agua, para que no tenga que venir. Observe. Ella no dijo: estás hablando cosas que no veo, que no entiendo. No, hermano, a ella le interesaba la promesa de Dios. Dijo: dame de esa agua. Él dijo: ve, llama a tu marido. Dijo: no tengo. Has tenido 5. Entonces la mujer dice en el verso 19: me parece que eres profeta. Tú no eres hombre común. No, tú no eres hombre común. Tú no eres un judío común. A mí me parece que eres profeta. Pero ¿sabes qué dice? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Si eres profeta, yo quiero saber cómo adorar. Yo quiero ser un verdadero creyente. Lo he buscado. Me dicen allá, otros acá, otros acá. Ya que eres profeta, por favor, enséñame cómo ser un verdadero adorador. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? ¿Quién es este? El Mesías. El Mesías, cuando se encuentra con su iglesia, el Mesías cuando se encuentra con su novia, Dios mostró que cuando se encontraría con esa novia, tipificando el pueblo gentil, la encontraría en condiciones terribles, pero una sola cosa habría de bueno. Una sola cosa nada más estaría bueno en ello: el entendimiento de que el Mesías vendría. Y eso produciría un deseo de ser verdadero adorador. Un deseo: no quiero ser falso, ya no quiero adorar erradamente, ya no quiero ser tibio. Quiero ser verdadero en mi adoración con Dios. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Jesús le dijo: créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén. No es el lugar. No es el lugar, le dice. Porque ustedes adoran lo que no sabemos, los judíos sabemos lo que adoramos. ¿Cierto? Dice: la salvación viene de los judíos. Podemos decir amén, ¿no es cierto? Porque el rechazo de ellos no da opción a nosotros. Podemos decir amén a eso, ¿ve? Pero dice: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, mostrando que habrán falsos, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Lo cual es la palabra de Dios. Y luego dice: porque también tales adoradores busca el Padre que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿A quién está revelando? El Mesías está revelando la voluntad del Padre. Está revelando el deseo de Dios. Está revelando el trabajo de Dios por buscar adoradores verdaderos. ¿A quién? A una que conoce el tema del Mesías. Observe, cuando él habla estas cosas, dice, le dijo la mujer: sé, observe, sé, ¿qué tema sé? Sé que ha de venir el Mesías. ¿No es la venida del Mesías la séptima trompeta para Israel? ¿No es para nosotros el séptimo sello? En otras palabras, sé el séptimo sello. Sé el abrir de los 7 sellos. Por eso Jesús dijo: voy a pasar por allá. ¿Por qué? Ella no tiene nada bueno. Una mujer que no hay nada bueno está prisionera de tantas cosas cerradas. Pero algo ha tomado lugar en su corazón. ¿Cómo sacar al pueblo de Dios a una condición con Dios? Si yo le digo: mira, haces esto, 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 haces de malo. ¿Eso no lo va a sacar? ¿Cuántas veces a la samaritana le dijeron: eres mala, no hagas eso? Y seguro que no quería hacerlo. Pero no podía, las prisiones del infierno lo ataban. Y así hay cadenas del infierno atando a muchos creyentes. ¿Pero quién lo sacó? El entendimiento de la venida del Mesías. ¡Aleluya! Lo cual es la revelación de los 7 sellos. Lo cual es la hora, el plan de redención. ¡Aleluya! ¿Qué es? Nos vamos a la gente a que come el libro. Y cuando ellos comen el libro, el Mesías vendrá por ellos a vivificar la enseñanza que ya tienen, a responder al deseo que ya tienen. ¡Aleluya! Y cuando Él viene, ya no hay nada que lo pueda dejar en esa condición. Diablos tienen que irse. Cadenas tienen que romperse. Esas barras de hierro tienen que hacerse pedazos. ¡Qué poderoso es recibir en el corazón la revelación del Mesías, hermano! ¡Aleluya! Por eso cuando Dios va a abrir los sellos, Él conecta estas cosas. De cómo en ese plan hay una gentil. Un mundo gentil, pero que a la misma vez está conectado con Israel.
Por eso el profeta dijo, este mensaje está conectado con Israel. ¿Se da cuenta? Entonces dice, sé. Observe. Jesús no fue a enseñarlo, ya sabía. Lo único bueno, le interesó el tema del Mesías. Eso era lo que le interesó. ¿Se da cuenta? Entonces, la mujer le dijo, sé que debe venir el Mesías llamado el Cristo. ¿Se da cuenta? Lo esperaba. Por el profético, desde niña lo esperaba. Tal vez su mamá, su papá, dice, de niño lo hablaron. Cuando creció, el diablo lo atrapó. El profeta dijo, tantas cosas sucedieron, el diablo no quería que gente con ese entendimiento se quede limpio, hay que ensuciarlo. Hay que atarlo, hay que hacerlos prisioneros. Igual, a muchos creyentes el diablo los colocó en prisiones sucias de Babilonia. Prisiones denominacionales, del mismo mensaje incluso. Prisiones romanas. ¿Se da cuenta? Pero hermano, algo adentro escuchó, yo sé que hay siete sellos. A mí no me complacen solo con una predicación de ida y vuelta a la iglesia. O de fidelidad a un pastor aunque esté errado. Hay algo adentro que le interesa, el tema de la revelación del mensaje que Dios ha enviado. ¡Aleluya! Jesús dijo, tengo necesidad de pasar por ellos. Entonces, dice, sé que vendrá el Mesías el Cristo. Y cuando Él venga, observe qué confianza tenía. ¿Sabes qué? Tú eres un profeta, a ti te voy a hablar lo que hay en mi corazón. Porque tú eres profeta, porque tú conoces las cosas espirituales, yo te voy a hablar lo que hay en mi corazón. ¿Sabes cuál es mi tema favorito? Yo espero el Mesías. Sé que nada me liberta, pero yo espero el Mesías. Y cuando Él venga, no habrá nada que delante de Él se quede, que se pare delante de Él. No declarará todas las cosas. Tú eres profeta. Mira lo que tengo en mi corazón. Sé que el Mesías va a venir, yo lo sé, lo creo, lo espero. Y sé que cuando venga Él es el Cristo, Él es el ungido. Aleluya, Él es el esposo. No me vengan con pastor esposo. Sé que es el Mesías el ungido, el Cristo, el esposo. Y cuando Él venga, dice, oh hermano, ¿cómo lo esperaba? ¿Cómo lo esperaba? Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Oh, cómo se conmovió el corazón de José al ver a Benjamín, el que va a recibir la revelación de yo soy José. ¿Se da cuenta? ¿Qué es para ello? Yo soy José. Pero aquí está, dice, está yo sé que cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces el corazón de Jesús conmovido le dice, yo soy el Mesías. Yo soy, dice, el que habla contigo. Versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Oh hermano, qué liberación. No importa en qué condición estaba sumergida Rahab. Cuando ella recibió el mensaje de juicio. Aleluya, el mensaje desde que Dios traía a su pueblo a tomar su heredad. El mensaje de que el mundo sin Dios ya no podía permanecer. No importa en qué condición estaba, iba a salir Rahab la ramera. No importa en qué condición estaba el gadareno, iba a salir de su condición. ¿Dónde está la liberación? En el Mesías. ¿Dónde está nuestra liberación? No en iglesia, no en predicadores. En Jesucristo. Aleluya. En la revelación del séptimo sello. La revelación de los siete sellos, el libro de redención, nos da derecho legal de volver, derecho legítimo de volver a la posición que perdió Adán y Eva. Eso debe ser nuestro anhelo para cada hermano. Ese debe ser nuestro anhelo para cada creyente. Ese era el anhelo de Judá para su hermano. Yo quiero libertad para mi hermano. Yo estoy dispuesto a pagar el precio. Oh hermano, gente dispuesta a hacer un ejemplo, a hacer un testimonio, a hacer ánimo, a hacer ayuda, a pararse en la brecha. Gente nunca poniendo tropiezos, combatiendo todo obstáculo que el enemigo quiera lanzar en el camino hacia esa ciudad de refugio. Aleluya. Nosotros hemos matado al Mesías, pero hay una salida, la ciudad de refugio. Aleluya. Todas esas cosas que vemos en la palabra de Dios, por eso Satanás sabe estas cosas. Si quiere impedir que el creyente se beneficie, ¿ve?, de este entendimiento, porque lo liberaría. Lo liberaría. ¿Cómo? Aquietarlos en esa relación. Oh, hermanos, pero está profetizado. Lo vemos en José. Si él va a revelarse a Israel, Israel le está clamando por ello.
Israel se está acercando y clama a Dios. Israel ya está entendiendo. No me bastan soldados. No me bastan aviones. No me bastan misiles. No me basta mi dinero, no me basta mi tecnología, mi servicio de inteligencia. Israel ya está llegando a convencerse. Necesito el Mesías. ¡Aleluya! Pero esa es la hora donde una gentil también está despertando por enseñanza de Noemí, por enseñanza de la séptima trompeta. Hay un futuro para ti. ¡Aleluya! Tal vez piensas que no hay futuro. Sí hay un futuro para ti. Pero tienes que apartar tu mirada a Él. Tienes que mostrarle fidelidad. Él no quiere gente ociosa. Trabaja desde la mañana. Júntate con Él. Ten compañerismo con su casa. Escucha su consejo. ¡Aleluya! Entró en matrimonio por aferrarse y seguir a Noemí. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando miramos estas cosas, con razón, el diablo quiere cabalgar para ofrecernos. No la espada. Esta es la espada, la revelación de la espada. Pero para ofrecernos un arco. ¡Aleluya! Luego vamos a ver cómo es esas cosas. Pero bueno, vamos a parar aquí. Ya. Vamos a parar acá. Pero nos damos cuenta, ¿ve? ¿Por qué es que Satanás busca alejar al pueblo de la palabra de Dios? Mire las verdades que contiene. Tan claras, tan reales, que no se pueden negar. No podemos negar que ahí está Israel. No podemos negar que ya volvió a ser nación para redención. Porque Noemí, cuando regresó a su tierra, había redención para ella. Había redención para ella. Pero ahí apareció una gentil también en el plan de redención. En esa hora que Israel ha regresado para redención, aparece una gentil por la revelación de los siete sellos. ¿Cómo llegó a redención? Por entendimiento del Redentor. ¿Quién le reveló el Redentor? Noemí. ¿Quién nos revela la redención? La revelación de este libro que fue dado a Israel. ¡Aleluya! Del plan que Dios fue dado a Israel. La revelación de la palabra de Dios. Vamos a parar ahí. Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos. ¡Aleluya! Vamos a orar. Para agradecer por esta oportunidad que hemos tenido de mirar en su palabra. De pasar un tiempo muy bueno. Gloria al Señor. Aleluya. A veces el calor molesta un poco, pues acá estamos bendecidos. Aleluya. ¿Y es qué? Agradecemos al Señor por este tiempo que nos da. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, muchas gracias por este tiempo que hemos estado, Señor, mirando en tu palabra, verdades que son nuestra necesidad, Señor. Y que te damos gracias porque es maravilloso entender, Señor, aquello que el creyente necesita en su corazón para que tú te acerques a él. Como dijiste, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Y la única manera, Señor, en que estaba tan cerca la samaritana a ti es por el entendimiento, Señor, de tu plan para ese día. Dios Todopoderoso, qué glorioso fue. Como ningún poder ya podía contra ella. Cuando ella abrazó esa revelación, Señor, del Mesías. Entonces, Señor, cuando trabajamos, cuando, Señor, entendemos y nos movemos en aquello en lo que tú, Señor, ya has decretado. Tome el libro y cómelo. Cuando hayas eso en el corazón de creyente, cuando tú te acercas a ellos y que ellos digan, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el tema más grande en mi corazón? ¿Sabes cuál es aquello que me impresiona? Yo sé que el Mesías va a venir. Oh Dios, ¿cómo es que tú te revelaste a alguien que tenía entendimiento de lo que tú eras en esa hora? Cuán glorioso es mirar eso y cuán necesario es, Señor, trabajar por ello. Y tú lo has provisto. Has provisto tu palabra que nos lleve hacia el real entendimiento de lo que tú, Señor, eres en esta hora. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por ello. Confiando plenamente que tu palabra bendiga, Señor, el mundo visible e invisible de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por ello. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hijos de Sion, alegraos y gozaos. Dios hace descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía. Aleluya. El séptimo sello. ¿Puede pasar nuestra hermana? Aleluya. Dios les bendiga a todos. Thank you.
nuevo sello nos ha revelado. El misterio triple es la segunda venida. Es paralelo a la séptima trompeta. El inmortal del pueblo de Israel. Entonces la Virgen se alegrará en la danza. Los jóvenes y viejos juntamente. Dios ha cambiado su lloro en gozo. Porque descendió con un espíritu abierto. Entonces la Virgen se alegrará en la danza. Los jóvenes y viejos juntamente. Dios ha cambiado su lloro en gozo. Porque descendió con un espíritu abierto. De toda la tierra.